Buenos días, muy bienvenidos a este seminario internacional de la Universidad Católica Transformación Digital Convergencia del pasado y el presente con miras al futuro. Una mañana fría, helada, pero queremos darle calidez, subir un poco la temperatura hablando de un tema fundamental para nuestro país. Han sido años, y eso es indiscutible, tremendamente difíciles. Está la pandemia, estado la guerra, la recesión, la inflación económica mundial, entre otras cosas. Y es por eso que la Pontificia Universidad Católica de Chile no ha querido dejar de realizar este seminario internacional. En esta actividad que nos convoca durante la jornada del día de hoy, queremos hablar precisamente de la transformación digital en nuestro país. Sabemos que es un aspecto fundamental y estamos muy contentos y agradecidos de que cada uno de ustedes pueda estar participando, que se haya inscrito y que también estemos siendo parte de esta conversación necesaria, como lo decíamos. Bueno, hoy vamos a contar también con la participación de destacados académicos. Tenemos el honor de estar conectados con el MIT, imagínense, y de poder hablar también con destacados docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Es por eso que queremos darle la bienvenida, que queremos iniciar toda esta mañana de conversaciones. Estamos con el director del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Juan Carlos Ferrer, para que él nos pueda dar unas palabras para darle inicio, para comenzar toda esta jornada internacional. Muy bienvenido, muchas gracias Juan Carlos, así que te damos el pase para poder escucharte. Muchas gracias, Diviana. Buenos días a todos y todas. En nombre del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy a cada uno y cada una la más cordial bienvenida a nuestro seminario internacional UC. Un elemento fundamental del rol de la universidad es estar preparados para el futuro, para lo cual es esencial generar espacios de reflexión y de transferencia del conocimiento como este. Ingeniería Industrial UC, en colaboración con MIT, institución de indiscutido prestigio, quiere hacer una contribución a la excelencia de la gestión en Chile y Latinoamérica. Para esto, desde hace 30 años hemos organizado seminarios internacionales. Nos acompañó por muchos años el profesor Arnoldo Hacks, junto a sus distinguidos colegas de MIT, compartiendo sus miradas vanguardistas en los más diversos ámbitos de la gestión. En esta oportunidad, Estamos realizando este seminario en colaboración con Lee Ullman, Senior Director del MIT Sloan Latin America, y contaremos con la participación del profesor Abel Sánchez. Una vez más, quisimos unir nuestras fortalezas como instituciones para entregar un mensaje relevante y que contribuya a perfeccionar la gestión de las organizaciones en estos momentos complejos y de tantos cambios que estamos experimentando. Instancias como esta refuerzan el importante vínculo entre la universidad y la industria. Esta última, en el más amplio sentido de la palabra, considerando tanto organizaciones públicas como privadas, con y sin fines de lucro, grandes, medianas y pequeñas. Trabajar juntos para fortalecer este vínculo es fundamental, porque ambas se necesitan. Así es, se necesitan aunque aparentemente existe una barrera dada por la diferencia de los ritmos de cada una. La industria cada vez se mueve más rápido, mientras que la universidad necesita tiempos más prolongados para que la actividad académica sea reflexiva y profunda. Esta diferencia es lo que hace que finalmente el intercambio entre ambas sea fructífero y enriquecedor, aportando a generar mejores resultados que sean de impacto para nuestra sociedad. Los dejo ahora con un saludo del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien ha sido profesor y un gran colaborador del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Hola, soy Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, y lamento mucho que la distancia me impide poder participar hoy en vivo en este seminario internacional del departamento. Pero eh, quería aprovechar de estar presente a través de estas palabras. Y es que, como miembro de la comunidad académica de ingeniería en la Católica y ex profesor de pre y de posgrado en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, eh, me siento muy orgulloso de este extraordinario seminario internacional que ya lleva décadas iluminando el quehacer de profesionales asociados a la ingeniería industrial en tan distintos ámbitos. Cada año el seminario aborda distintos aspectos de la ingeniería industrial la gestión de empresas, la logística, las finanzas, las cadenas de abastecimiento, el marketing. Y este año el foco va a estar puesto en la transformación digital, que está transformando tantos ámbitos de nuestro quehacer. En este seminario el foco va a estar en el mundo financiero, las criptomonedas y los nuevos modelos asociados de negocio. Valoro mucho que el departamento mantenga esta capacidad de atraer a extraordinarios expositores que nos permiten vislumbrar lo que el futuro depara para distintos ámbitos del quehacer profesional. Valoro mucho también que sean cientos de ustedes los que se entusiasmen asistiendo regularmente a estos eventos como una forma de mantenerse al día. Y es que nuestra sociedad demanda de nosotros esa capacidad de capacitarnos permanentemente. Es tan importante que esos nuevos conceptos y miradas que se vierten en estos seminarios no nos paralicen, que no nos hagan sentir que nuestros conocimientos y competencias con que nos educamos años atrás se hayan añejado. Por el contrario, es a partir de esos conocimientos que acogemos estas nuevas miradas para poder volvernos más completos y más al día. Los animo a poner sus nuevos conocimientos y sus trayectorias profesionales al servicio de una mejor sociedad. Son muchos, muchos los desafíos que como humanidad enfrentamos. Y en ese sentido, me gusta destacar la mirada integradora que ofrecen los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Creo que en ese esfuerzo nadie se puede restar y lo animo a cada uno de ustedes a pensar cuál es el espacio de colaboración, cómo contribuyen a esa gran misión. Nadie se puede restar y mucho menos quienes hemos gozado de una educación tan privilegiada. De nuevo, quiero terminar felicitando a la Escuela de Ingeniería, al Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y a las personas que hacen esto posible, que con su esfuerzo y perseverancia han hecho de este espacio un activo importante por décadas de la formación en nuestro ámbito profesional. Que tengan un muy buen seminario. Chao. Bueno, ahí también teníamos a la autoridad, le agradecemos a ambos Juan Carlos, hay una coincidencia de nombres en este caso, pero ahora nos vamos a conectar con Boston, porque vamos a establecer contacto con uno de nuestros invitados especiales durante la jornada del día de hoy. Tenemos ya la posibilidad de conversar, escuchar y sobre todo dialogar. Eso es fundamental porque nos ha puesto mucho énfasis en que ojalá podamos hacer esto lo más interactivo posible. Tenemos al Executive Director de Research Science Laboratory of Mana, eh, Manufacturing and Productivity y profesor precisamente del MIT, Abel Sánchez. Él nos va a hablar, nos va a conversar sobre la transformación digital y cómo esto de alguna manera está generando este veloz cambio tecnológico. También va a abordar temas relacionados con las tecnologías, algo que vamos a entender durante la jornada del día de hoy, que está tan presente, que es el blockchain, la inteligencia artificial, eh, el internet de las cosas. El cloud computing y además también la ciberseguridad que sabemos que es fundamental para las naciones, para las empresas. Así que además también les contamos a todos los espectadores que pueden enviar sus preguntas. Eso es fundamental. Ojalá ustedes nos puedan hacer llegar cada una de sus inquietudes, de sus mensajes en nuestro generador de caracteres. Ya va a aparecer la forma en que ustedes se pueden comunicar porque yo les vuelvo a insistir que la idea es que esto sea lo más interactivo, que se pueda generar un diálogo con nuestro invitado especial durante la jornada del día de hoy. El profesor Sánchez ya lo tenemos conectado, ¿sí? Para que nos pueda saludar y comencemos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué buenos tal, días. ¿Qué Buenos días. Buenos Acá. días. ¿Me escuchas? Ah, sí, te escucho sí, bien. No un sé si me problema, parece, con la conexión, que vamos a tratar de mejorar. ¿Tú me podrías hacer una seña cuando ya estemos conectados? No, hay problema de audio. No, no te escucho. Que vamos a tratar... Ahí sí. Al parecer hay un ah, problema te, que vamos a... Te escucho, te escucho a, ti, a ti, pero no. Ahí está, Ahí está. Perfecto, nosotros lo escuchamos sí. con mucha claridad y estamos sumamente expectantes a poder entonces ya pronto dar inicio a esta conversación y entiendo que tú has puesto bastante énfasis en decir que no hay problema en que te interrumpan, que se pueda generar un diálogo, que todas las dudas se te puedan hacer... Eh, presentes al momento que tú nos estás explicando y hablando un poco de lo que estás haciendo en tu labor día a día. Así que te damos la posibilidad, te escuchamos y en cualquier momento te hacemos ahí la interrupción para que podamos generar este diálogo que tanto nos interesa. Bueno, así es, muchas gracias. Quisiera empezar por decir que, que sí, por favor. Uh, manden sus preguntas, son temas que los estamos viviendo, son temas que nos están impactando a todos. Así es que quisiera mucho invitarlos a que hagan preguntas. Cada tantos minutos haré una pausa y tomaré preguntas para tratar de hacer esta sesión mucho más interactiva, ya que a distancia suele ser un reto para que no se me duerman, para que no se me vayan a Facebook o <laughs> a otro canal. Uh, bueno, vamos empezando por el tema del día de hoy. Uh, quisiera hablar de la transformación digital. Es un tema con el cual tratamos a menudo y principalmente quisiera hablar sobre el reto de tomar decisiones el día de hoy con datos. Uh, como mencionaron, mi nombre es Abel Sánchez. Me recibí del MIT hace muchos años. Como pueden ver, ya tengo canas. <laughs> Así es que uh, salí al campo, trabajé con las uh, empresas líderes en tecnologías y luego volví a liderar el proyecto para realizar la visión del internet de las cosas. Fui arquitecto del internet de las cosas y ese trabajo nos llevó a tratar de realizar una nueva capa de visibilidad cuando se trataba de datos de empresas alrededor del mundo. En esos años alrededor de las empresas de fast moving consumer goods, estamos hablando de empresas como Walmart, como Procter Gamble, como Kraft, como Target y otras. Ese mismo tipo de enfoque y de trabajo nos llevó a tratar con problemas enfocados en datos, en infraestructuras a un nivel mundial. Trabajamos con muchas otras empresas alrededor de, de las industrias de, de automóviles, automotriz, aeroespacial, etc. Y ese mismo reto nos lleva a tratar con seguridad con blockchain y con otros parecidos. También trabajamos bastante desde el punto de vista de educación, especialmente a distancia. El día de hoy la sesión es, es bastante breve. Si quieren aprender más sobre los temas que estaré uh, presentando el día de hoy, pueden, pueden ir a mi página web. Eh, la, la dirección es bastante sencilla. Es simplemente mi nombre, abel.mit.edu. Uh, así es que con eso en mente quisiera empezar a hablar sobre este tema de la transformación digital. ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? Lo sentimos, lo palpamos, está teniendo un impacto en todas las empresas. Y quisiera empezar con un relato sobre, sobre un campo agrícola que está cerca de mi casa, aproximadamente a unos 5 kilómetros. Es un campo muy bonito, es un campo en el cual, dada, dado los retos de, de la verdura fresca en Estados Unidos, mi esposa y yo pagamos por acciones y nos dan un porcentaje cada semana durante el verano. Un área muy bella, tiene un río cercano, podemos recoger nuestra verdura, damos una caminata alrededor del campo. Es algo realmente bello. Pero la realidad del día de hoy es que el campo agrícola es algo que se está transformando de una manera que es difícil de entender a menos que uno lo vea de cerca. Yo siempre había pensado que entendía lo que era la agricultura. Es tierra, es una semilla, es algo que toca a uno, es, es una conexión que ha existido a través de los miles de años. Pero el día de hoy, el estudiar lo que está pasando dentro de la agricultura es realmente darse cuenta de esa transformación mundial que se está presentando. Por ejemplo, hay lo que se llama el día de hoy agricultura vertical, que en una décima de una acre, poco. Men, poco más o poco menos que el, del tamaño de un lote de una casa el día de hoy de un hogar se puede cultivar agricultura alrededor del año, especialmente en estas áreas donde los climas son muy fríos y que la época de cultivo es aproximadamente cuatro o cinco meses al año se puede cultivar el año entero se hace inclusive sin tierra, se hace de una manera completamente digital, sin el humano incluido. Y si uno ve el campo moderno, el campo tradicional, el de tierra, <laughs> el que conocemos, algo parecido está pasando. El equipo está todo automatizado. El equipo dentro de lo que era el tractor antiguo está lleno de dispositivos móviles. Y vemos un cambio drástico en el cual el humano está desapareciendo, en el cual los datos, en el cual las instrucciones de cómo sembrar la semilla se están dando a través de un programa y el campo agrícola se divide en algo que parece un rompecabezas en el cual se tiene que sembrar la semilla a una densidad óptima, no puede ser de más porque obviamente impacta la cosecha, no puede ser de menos porque claramente no estamos realizando lo suficiente y la 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 profundidad a la cual se siembra es otro determinante. Así es que todo esto se está recaudando a través de datos, se está haciendo una colección mundial en millones de hectáreas y acres estudiados y se le está garantizando al dueño del campo cierta cosecha. Todo esto es algo que ahora se está haciendo de una, de una manera anclada en la tecnología. Así es que el día de hoy competir, competir en el campo agrícola es competir en tecnología, algo que nunca hubiera pensado yo. En cierta forma, como lo he mencionado ya, vemos que es algo que está transformando nuestro mundo, que lo vemos en todas las industrias, en salud, en finanzas, en educación. Acabo de hablar de la agrícola y si queremos re realizar un análisis más allá. Sobre el impacto de estas tecnologías podemos ver cómo es que está cambiando la curva de adopción a través del tiempo. Si consideramos el teléfono, no el moderno, sino el antiguo, el fijo, el de disco, podemos ver que esa tecnología empezó aproximadamente en el 1900. Tomó aproximadamente 100 años para lograr una adopción mundial y como saben, hay muchos lugares en el que nunca llegó el teléfono antiguo. A comparación, si estudiamos el iPhone que salió en el 2008, podemos ver que en dos años ese dispositivo nuevo, esa computadora a la mano, ese ordenador a la mano, tuvo un alcance mundial en dos años. Así es que si estamos haciendo una trayectoria de adopción, podemos ver que el teléfono antiguo tomó 100 años. Ponemos una gráfica aproximadamente de esos 100 años. Y si vemos el teléfono iPhone, el nuevo, es prácticamente una línea vertical. La adopción es casi instantánea. Así es que estos son ejemplos, si podemos ver el tablet de Apple, algo parecido, son ejemplos del impacto, la velocidad a la cual se está presentando la nueva tecnología, la velocidad a que estamos viviendo el día de hoy. Y cuando hablamos de transformación digital, muchas veces puede ser un poco difícil aterrizar el tema. Pero podemos anclarlo en cinco tecnologías. Y esas son las tecnologías que solemos presentar. No quiere decir que sean todas las tecnologías que existen. Hay muchas más, pero consideramos estas las más importantes. La primera es el Internet de las cosas, IoT, primer pilar. La segunda es la nube. En el Internet de las cosas que generan los datos, en la nube se pueden almacenar. La tercera es la inteligencia artificial. Se tiene ya una base de datos, se puede empezar a tomar decisiones basadas en ellas, con la inteligencia artificial, los algoritmos, los servicios que existen el día de hoy. La cuarta, cuarto pilar es la seguridad, cybersecurity. Sin ella, en realidad no tenemos nada el día de hoy. Continuamente vemos los retos a que los enfrentamos. Malware, por ejemplo, es uno de los retos más fuertes que ha existido en el mercado. A través de los últimos 10 años se ha no, no triplicado ni cinco veces ni seis veces, sino ha crecido mil veces, mil por ciento durante este periodo. ¿Por qué? Porque es algo que tiene impacto, que tiene éxito. Y la industria del crimen cibernético, Cyber Security Crime Industry, es una que está realizando productos. Tiene talento, está innovando y está lanzando esto al mercado como cualquier otra industria. Así es que tratar con esa amenaza es algo que tenemos que hacer todos el día de hoy. Y la quinta tecnología es blockchain. Realmente presenta una nueva alternativa a cómo se ha organizado el sistema a través de los últimos 30, 40 años. Es una nueva visión descentralizada que realmente tiene componentes bastante únicos. Mencionaré en este caso tres bastante importantes. El primero es una identidad. El crear una identidad de alcance mundial el día de hoy es equivalente a tener un pasaporte. El tener un pasaporte no es algo que se puede hacer instantáneamente. El crear una identidad a través de un banco, el, el crear una identidad a través de un empleo, todos son cosas que toman tiempo uh -huh. en el proceso para realizarse. Entonces vemos que a través de blockchain lo podemos realizar instantáneamente. La segunda es que tenemos con ello una criptomoneda y tenemos lógica que podemos usar al mismo tiempo. Así, es, así es que esas tres características, y vuelvo a ti en un momento, uh, eh, podemos ver que esas tres características juntas pueden realmente transformar lo que hemos realizado hasta el día de hoy. Entonces voy a hacer una pausa en un momento, nada más quiero terminar esta sección a través de, esas cinco, de esos cinco pilares tenemos una base de datos que realmente continúa desde el internet de las cosas hasta blockchain y realmente lo que estamos tratando de realizar a fin de cuentas es una automatización para hacer nuestro mismos, en, nuestros mismos enfoques y nuestras mismas goles que teníamos en un pasado pero los queremos hacer a una velocidad mucho más alta. Entonces, para eso necesitamos talento y para eso necesitamos educación a través de todo este ecosistema. Pero bueno, voy a hacer una pausa ahí porque ya, ya, ya llegué a, a un buen punto. Así es que si hay dudas, ahora con gusto. Llegaste a un muy buen punto y además ya estás generando... Inquietudes, interés en poder profundizar en alguno de los aspectos que tú nos planteas y precisamente tú hablas de cómo esto puede generar una cierta aceleración, cómo se puede en el fondo intensificar esta transformación en las empresas, pero también por eso una de las preguntas que nos ha llegado es cuáles son los principales beneficios que puede traer esta transformación digital sobre todas las organizaciones. Bueno, los impactos son innegables. Podemos ver, por ejemplo, un Uber, o tal vez un ejemplo mejor sería Airbnb. Uh -huh. Cuando la empresa de Airbnb llegó a tener el mismo número de habitaciones que un Hilton, lo pudo realizar con mil empleados, cuando a comparación Hilton tenía 150 mil. Si vemos, por ejemplo, Bank of America en Estados Unidos, tiene más de 200 mil empleados podemos realizar el mismo trabajo con menos de 10.000 en el modelo de Ant Financial. Y realmente, y esto es un punto sumamente importante, es que la diferencia no es solamente la tecnología, es la transformación de la operación. Por ejemplo, si tomamos un tercer ejemplo, el censo dentro de Estados Unidos, uh -huh. por constitución se debe realizar cada 10 años. En 1800 como se si ha empezado desde 1776, se realizaba con miles y miles y miles de personas a través de todo Estados Unidos. Ese censo se puede realizar el día de hoy con herramientas de software y aplicaciones en línea, lo cual quiere decir que podemos hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el 1800, pero lo podemos hacer sin ese ejército de humanos que era necesario y lo podemos hacer a una velocidad tremenda. Entonces, estamos realizando los, las mismas, los, mismos, uh, los mismos goles, las mismas metas, pero los estamos haciendo a una velocidad mucho más alta. Y existe la oportunidad de transformarnos operacionalmente al mismo tiempo. Abel, bueno, y eso uno de inmediato plantea la duda si tiene un mayor costo, porque finalmente los beneficios están a la vista. Bueno, el costo realmente es uno de lo que se llama, ha seguido reskilling. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los próximos cinco años, las Naciones Unidas, World Enterprise Forum y vastos otros estudios han identificado que el 50% del conocimiento que tenemos el día de hoy, 50% de las fuerzas laborales van a necesitar volver a educarse. Y esto ha pasado antes, pasó en la economía americana, en la cual gran parte en los 80 era la que trabajaba en las fábricas. Pero ese empleo desapareció. Desapareció al Canadá, desapareció a México, desapareció al Asia. Y toda esa fuerza laboral tuvo que volver a hacer reskilling, una reeducación. ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos tratar con ese reto al que nos enfrentamos? Uh, en el futuro, bueno, en el, en el presente y en el futuro, porque eso es algo que está ya, como mencioné, esta transformación está pasando a una velocidad mucho más alta de la que podemos realmente entender. Claro, estamos viviendo de alguna manera. Costos, sí. pero también en algunos casos temores. Y otra pregunta que nos ha llegado es que se habla mucho de todos estos beneficios de la transformación digital, sin embargo, a tu juicio, ¿qué desventajas o impactos negativos puede traer consigo, por ejemplo, el blockchain? Bueno, tocaré en blockchain en un momento, pero podemos ver que es, un, es, es una espada de dos filos, ¿no? En cierta forma. Uh, si consideramos, por ejemplo, la inteligencia artificial, el día de hoy se puede detectar cánceres a mayor efectividad que los expertos en medicina. Esos son sistemas que se están desarrollando y que obviamente tienen un beneficio sorprendente. Pero al mismo tiempo existe bias, existen prejuicios, y son prejuicios que casi son invisibles. Por ejemplo, hay un ejemplo seguido, hay un ejemplo que uso a seguido, que es el de una sandía, ¿no? Si uno toma una sandía, y supongo que en Chile, si no me han escuchado en el acento ya, soy mexicano, y una sandía es el verde por fuera, rojo por dentro, ¿no? Entonces, la sandía, si yo le pidiera a alguien que la describiera, la etiquetara, hablando en el idioma de la inteligencia artificial, pudiera dar fruta, uh, fresco, etc. Pero a la mayor parte de nosotros no se nos ocurriría escribir rojo. ¿Por qué? Porque damos por dado que esa sandía es roja. Pero en la gran parte del mundo, en el, en otro, en el Asia y en, al otro lado del mundo, las sandías suelen ser amarillas. Entonces la etiqueta no puede decir la palabra, pero el labeling, sí. <laughs> tagging que se hace en los sistemas, uh, es rotulado, claro. predominantemente, sí, si rótulos que se les otorgan, uh, es comúnmente hecha en gran parte en las Américas o en Europa. Uh -huh. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, a la mujer vestida en su vestido de bodas tradicional en la India, la mayor parte de los motores de inteligencia artificial lo traducen como una mujer vestida para, una, para un evento, uh, qué sé yo, folclórico, pero no reconocen que es una boda. Alguien de la India, el billón de personas en la India, instantáneamente lo reconocen, pero tenemos, tenemos barreras, tenemos prejuicios que realmente ni siquiera entendemos, ¿no? Entonces, sí existen esos aspectos negativos. Abel, ya que estás hablando de esos prejuicios eh, y después te voy a llevar a un tema también respecto a la transformación digital asociada a uno de los grandes temores de la humanidad que puede ser la escasez de alimentos. Pero antes de eso, porque esto es súper interesante, hay una pregunta que por ejemplo nos plantea, ¿este futuro con los análisis de datos puede generar una manipulación de las masas? Bueno, en cierta forma, y no me gusta hablar de la política, no quiero entrar muy a, muy a fondo en ello, pero hablaré sobre la capacidad técnica, ¿no? Se dice el día de hoy que a través de los últimos siete años claramente hay evidencia que ha habido un esfuerzo uh, claro. Me voy a apagar mi teléfono, no te preocupes. Se me Olvidó apagarlo. Hablando de la, a todos nos pasa. <laughs> el impacto tecnológico uh, a través de los últimos siete años hay evidencia clara que se ha comprobado a través de una serie de estudios que ha habido iniciativas para influenciar a la población uh -huh. en el voto americano en el voto inglés en otros votos que ha habido y, y esto es algo que dada las corrientes políticas se reconoce más o menos pero es algo que claramente está ocurriendo no entonces a qué grado podemos controlar eso es algo con lo que estamos tratando y es uno de los retos no empezamos con conectarnos mundialmente en los 90 a través de internet y realmente eso es se presentó como una nueva oportunidad realmente para tener más alcance, más acceso a la educación, más bajos costos, etcétera, pero trae también con ellos un canal trae dos canales, no nada más se manda, sino también se recibe y se pueden conectar realmente y se puede amplificar un mensaje. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más claro que existe el día de hoy es la conferencia en Estados Unidos que se llama The Flat Earth Conference. Los que creen que, la, que el mundo es plano, ¿no? que sí. existe en, en dos dimensiones y no tres. Esa conferencia tiene más de 5.000 personas, eh, que si fuera una conferencia de ingeniería, que tuviera 5.000 personas, fuera una conferencia súper exitosa. ¿no? Entonces, el mundo está dando un altavoz, por decirlo así, a ideas. Que en el pasado realmente no tenían ese recurso, ¿no? Porque costaba mucho publicar, costaba mucho convencer a un canal de televisión, costaba mucho convencer a la radio. Entonces, en este caso, hay un nuevo canal que les provee una plataforma a todas las opiniones y eso ha causado los retos que vivimos el día de hoy. ¿no? Sí, y sabemos, por ejemplo, lo que ocurrió con todos los negacionistas de la pandemia también y todos sus efectos a través de precisamente el uso de las redes y la problemática que los países en sus legislaciones muchas veces se quedan bastante estrechos en poder entender estos fenómenos, pero de alguna manera tú estás hablando de esas dudas, esos temores o cómo debemos pensar en lo que está por venir y ahí siempre surge la problemática en torno a los empleos, a este reemplazo, ¿no? Finalmente esto va a tener un efecto y ya estamos en una situación de crisis, la Inflación está golpeando el mundo. Entonces, otra pregunta también que nos ha llegado es precisamente esta transformación digital, la empleabilidad de las personas y por defecto también la formación de esos nuevos profesionales. Universidades que sabemos están formando, pero no sabemos eh, para cuáles van a ser precisamente las demandas de este mundo moderno. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, buenísima pregunta. En cierta forma, es el, 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 el reto del humano en contra de la máquina, ¿no? El humano en contra del robot. Uh, claramente hay muchas cosas, y esto no es nuevo, que el ordenador, el sistema puede hacer mejor que uno. O sea, del punto de vista, por ejemplo, de aritmética, uno no puede competir contra, contra un ordenador, con una computadora. Del punto de vista, por ejemplo, de, de paralelización, ¿no? uno puede hacer una, so una sola cosa a la vez, tal vez dos o tres, pero no puede hacer miles, ni siquiera millones. ¿no? Uno tiene un límite físico, la máquina no. Pero en realidad hay muchas limitaciones que la máquina tiene. La máquina no puede pensar de una manera horizontal. Y a lo que me refiero con ello es que, por ejemplo, un sistema de conducir usando inteligencia artificial no puede decidir una mañana que va a estudiar ballet y ser experto al ballet. ¿no? Entonces, uno como humano puede hacer conexiones horizontales entre diferentes áreas de experto, de un nivel experto, que una máquina nunca puede. Entonces, hablamos sobre el humano, uh, ex, bueno, lo voy a decir en inglés porque no me sale la palabra en español, <laughs> hablamos sobre the augmented human, del humano más máquina en vez de máquina o humano. Y aquí daré un ejemplo. Uh, sobre la primera vez que se consideró que el humano realmente llegó a su límite. Al, al final de los 90, el chess grandmaster, el supremo de ajedrez de Rusia en esos años, Kasparov, se enfrentó a, una, a un sistema diseñado por IBM especialmente hecho para competir en contra de Kasparov. Y el resumen fue que perdió. Entonces el mundo dijo: Bueno, el humano realmente ha perdido esta, esta competencia, esta carrera. De aquí en adelante solamente las máquinas van a dominar. Pero lo que pocos relatan es que el año que siguió hubo una competencia en la cual se le permitió al humano competir a la par con un ordenador. Entonces Kasparov se presenta de nuevo, la máquina de IBM se llamaba Blue Gene, y se enfrenta a Blue Gene. Cuando él se enfrenta a Blue Gene, claramente con un portátil inferior. Él más el portátil logra vencer, ganarle a Blue Jean. Pero lo más curioso es que el que gana la competencia, toda la competencia, es un novato. Y ese novato es experto en usar programas de ajedrez. Y tiene tres ordenadores también sencillos, portátiles. Y con eso logra ganarle a Kasparov y Kasparov logra ganarle a Blue Jean. Y el mensaje aquí es que el humano más el sistema es superior al humano o el sistema. Mm. Entonces eso es algo muy positivo y del punto de vista de empleo es cómo aprendemos a trabajar con estas nuevas capacidades. Porque en cierta forma el, el tractor sí. hace 200 años no reemplazó al humano, sino... Le extendió la capacidad del trabajo que podía hacer. Entonces, hablamos mucho de esa posibilidad, ¿no? A un futuro, hablando de 200 años, 300 años, es, es otra cuestión, pero en el momento, a través de los próximos 20 años, claramente, podemos ver esa oportunidad. Claro, esa combinación virtuosa que se da y además también de alguna manera el blockchain está ese sentido comunidad que sabemos que es fundamental y cuando además también profundizamos las habilidades blandas que son algo trascendente, sobre todo en las empresas. Quería, además de inmediato de ahí, agregarte esta pregunta que se nos había quedado en el tintero y que yo siento que es sumamente importante, que es, por ejemplo, estamos en una situación compleja en torno a la escasez de alimentos, ¿para qué hablar de una emergencia climática? La crisis hídrica en nuestro país es algo brutal, la verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo a través también de la transformación digital, cómo a través de la ciencia aplicada podemos darle una respuesta a este problema que no es que venga, lo estamos viviendo? Bueno, hablé sobre la agricultura vertical. En la agricultura vertical, en el tamaño de un lote, de una vivienda, de una casa, se pueden producir 100.000 libras al año, a través de todo el año. Entonces, esto tiene un beneficio de que se puede producir verdura fresca en lugares donde no se puede hacer durante el invierno. Se puede Uh, reducir el flete, se puede reducir el costo de la logística, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos gran parte de la verdura viene de México, ¿no? Y esa verdura viaja miles y miles de millas, ¿no? Para llegar a su, su destino. Uh, y, y este nuevo este nuevo estudio también es a una eficiencia muchísima más alta. ¿Por qué? Porque esa planta se está midiendo, se está estudiando, se está optimizando. El, el, el ingrediente o el nutriente que se le está prestando no es ni siquiera tierra, es una solución ya química. Se está usando luces LED, Light Emitting Diodes, que son más eficientes que el típico. Y se puede realizar algo que realmente no se había visto antes. Y por ejemplo, en Estados Unidos hace cinco años era el experimento. El día de hoy hay un despliegue de 10 de estas, de estas nuevas empresas de agricultura vertical alrededor de, los, de las áreas que tienen estos retos. Por ejemplo, el estado de Maine al norte es un estado congelado la mayor parte del año y van a, empe van a empezar a tratar con este reto de esta manera. Entonces, obviamente ten tenemos acceso a nueva tecnología, a eficiencias más altas, a una producción más alta y estamos aprendiendo. Entonces tenemos un impacto también en el flete, en el, en el cambio climatológico, etc. ¿no? Entonces ahí podemos ver ese impacto, al, al igual que la agricultura en general, la tradicional, como mencionaba antes, empresas como Monsanto tienen sí. muchos aspectos negativos al igual, pero ellos están integrando el conocimiento de cientos de millones de campos alrededor del mundo y entendiendo qué es, qué es lo que puede producir una cosecha de más alto rendimiento. no entonces todo eso son cambios que se están presentando transformaciones genéticas en beneficio precisamente de la comunidad. Y quería llevarte a nuestra región, ya que estamos hablando de la agricultura, sabemos que ahí hay potencialidad, potencialidades enormes, pero eh, siempre ha estado esta carga de entender que los países, sobre todo en vías de desarrollo, tenemos una brecha digital, miramos al mundo asiático, los modelos, sobre todo, ¿para qué hablar de Singapur? Entender cómo en pocos años ellos pudieron transformarse hoy en líderes. Latinoamérica tiene esta posibilidad y cómo precisamente acortar esa brecha digital. Bueno, claramente existe, pero lo que poco se dice es que existe en todo el mundo. Mm. Inclusive aquí en el área de Boston hay empresa tradicional y cuando digo empresa tradicional o con legacía, estoy hablando de empresa que tiene más de 20 años. Y cualquier empresa con éxito tiene más de 20 años. Y toda esa empresa en Estados Unidos o en Singapur o en Corea del Sur, uh, tienen los mismos retos. Todos están enfrentando a cómo podemos hacer mejor uso de los datos, cómo podemos transformar nuestra organización para poder tomar decisiones basadas en datos. Y tercero, cómo lo podemos hacer a escala. La mayor parte de las empresas alrededor del, boom, del mundo, por ejemplo los bancos, muchas veces me llevan y me presentan el modelo artesanal. De predicción de inteligencia artificial, muy orgullosos de ellos, pero en realidad lo que necesitamos hacer es llegar, necesitamos llegar al modelo de fábrica a través del cual podemos no producir un modelo, sino miles, porque el día de hoy ese es el reto al que nos enfrentamos. Si tomamos una empresa, por ejemplo, como Uber, Uber está tomando un está produciendo y tomando un millón de decisiones por segundos basado en modelos predictivos. Entonces, cuando hablamos de la brecha digital, sí hay una brecha, pero el alcance a esa nueva capacidad no está basada en edificios, está basada en conocimiento. Entonces, esa brecha requiere que aprendamos y el acceso a los servicios, a las plataformas, una de las cosas buenas de esta nueva generación de tecnología es que están ancladas en open source, en código que es abierto y que no requiere licencias no es como la generación de Microsoft o la de Oracle o la de SAP la cual se tenía que pagar muchísimo dinero por usar estos productos la del presente la que está habilitando Facebook la que está el código que está habilitando Amazon el que está habilitando Google todo es open source queriendo decir software que es gratuito entonces podemos tenemos acceso al software tenemos el ancho de banda en la mayor parte del mundo que se necesita. Lo que necesitamos ahora es el talento y talento está distribuido alrededor del mundo como cualquier otra cosa. Lo que necesitamos son los programas educativos. Lo que necesitamos es crear ese ecosistema, ¿no? Entonces sé que hay iniciativas en Chile y en otros lugares. Sé que Laboratoria, por ejemplo, tiene una iniciativa muy linda con las damas, con las mujeres, en tratar de habilitar este nuevo grupo, ¿no? Pero eso es lo que se necesita. Uh -huh. Claro, hay un tremendo desaf desafío de más mujeres en ciencia también, para ir acortando otras brechas, como también la cantidad de estudiantes que están en áreas tan fundamentales. Y por eso también la formación, como tú lo planteabas. Bueno, estamos precisamente en un seminario que tiene a la Universidad Católica como gran anfitrión. Pero hay algunas preguntas bien específicas que nos han llegado de áreas que tienen interés en torno a lo que ha sido todo tu explicación y tu conversación, Abel, y una de ellas es precisamente del área de la construcción, donde se nos plantea que, eh, por lo menos la persona que nos hace esta pregunta, es que hay un retraso. Entonces, cómo podría efectivamente producirse un impacto con el BIM, precisamente, eh, para poder, me imagino, prontamente adaptarse. Sabemos también que la industria de la construcción es fundamental. Bueno, Estados Unidos precisamente vivió una crisis a partir un poco de todo lo que ocurrió en algunos años atrás, en torno a esta área. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, es, es, es cierto, muy cierto, ¿no? Que la industria de la construcción es muy tradicional y que en cierta forma ha resistido el cambio que está ocurriendo. Pero es un poco como el de la música, ¿no? En cierta forma, si vemos el modelo de la música, era uno bastante arcaico, era uno que realmente no tenía razón de ser, y que cuando Apple logra integrar las licencias, produce una revolución que cambia, transforma el mundo de la música, lo que es el presente. Cuando hablamos sobre la construcción, la tecnología ya existe. Lo que no existe realmente es un buen modelo de negocios que logre integrar todo esto para que haya esos componentes que se puedan integrar de una manera sencilla. En realidad se puede construir de una manera modular. En realidad se puede integrar todos los sensores, toda la inteligencia, hablando de smart construction, housing, etcétera, que se necesita el día de hoy para poder transformar la forma en cómo vivimos, construimos, ¿no? Um, si sí, la pregunta es cuándo va a pasar tal vez o, o a qué grado hemos llegado, hay bastante que se está realizando, pero en realidad la industria, el, yo diría que el reto es un reto de modelo de negocios más que de tecnología, porque la tecnología existe, lo que realmente no existe es una adopción, porque en cierta forma el empleado o el modelo de construir no es el modelo de alta tecnología en cierta forma continúa siendo el mismo, es cemento o es madera, uh, el, el tipo de empleado que se utiliza es el mismo, uh, así es que realmente hay, hay, hay un reto desde el punto de vista de, de, de operación, hablaba al principio de modelos operativos, ¿no? cómo es que se opera, ¿Cómo es que, cómo es que se construye, pero la tecnología ya está ahí, lo que no tenemos es el modelo de negocios, no tenemos la, te la empresa que haya tenido éxito haciéndolo de una manera distinta. A ver, la verdad es que ha sido un deleite poder escucharte, sobre todo porque algo que es importante para todas las personas que están conectados es que nos has puesto muchos ejemplos. Esto ha sido, eh, como se dice coloquialmente, en sencillo, pero entendiendo la gran responsabilidad, lo que nos estamos jugando como humanidad, no solo como país, no solo como Latinoamérica, en torno a entender la transformación digital como un eje fundamental de la sociedad y también de la democracia, por qué no decirlo, porque de alguna manera se aporta mucho muchísimas brechas cuando hay una apuesta en esta área. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y también por ser parte de este seminario durante la jornada de hoy. Que estés muy bien Abel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir avanzando, nos vamos a desplegar porque tenemos más paneles, tenemos más conversación, más temas que entender. ¿Cuántos saben lo que efectivamente es el metaverso? Es algo de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, y quiero además destacar que vamos a estar junto a mujeres expertas en el área, ya que recién también Abel nos planteaba cómo hay acá programas súper interesantes en nuestro país de ir acortando esa brecha de género en torno a las mujeres que están en ciencia. Así que les voy a presentar de inmediato. Eh, primero, voy a hacerles un poco un approach de qué temas vamos a conversar. Vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de este intercambio NFT que nadie de repente lo logra todavía captar muy bien de qué se trata. El blockchain, de alguna manera Abel ya nos adelantaba eh, cómo esto está teniendo además un sentido de comunidad, de poder apostar a la seguridad, pero de una forma que es importante que entendamos, y ahí también hay un desafío que tenemos durante la jornada del día de hoy, que es poder aterrizar un poco estos temas que están dando vuelta, que de repente escuchamos, pero que necesitamos también eh, saber lo que significa, lo que implica. Así que tenemos ya listos y a portas de presentarles este panel donde vamos a conocer un poquito más respecto a estos modelos de negocio también, cómo esto puede ser aplicado a las empresas, cómo esto puede ser una oportunidad tremenda para poder prontamente ya estar en un mundo digitalizado. Pero siempre con esta pata, como decimos en el tema de la seguridad, que sabemos que es fundamental. Así que si estamos con nuestros entrevistados, les damos de inmediato ya el pase. Ya estamos. Vamos a saludar de inmediato a María Concepción de Monteverde, Coti, que está junto a nosotros y es directora de Crypto y Blockchain Center. Así que ahí ya te vemos en pantalla. Nos puedes saludar para saber que ya estamos conectados. Perfecto, estamos escuchándote Hola. y viéndote. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada de participar hoy con vosotros. Aquí estoy conectada desde Madrid. Perfecto, desde Madrid para nosotros también un gusto que puedas estar durante la jornada de hoy, durante esta mañana, acompañándonos. Yo les decía, no solo está junto a nosotros Coti, sino que además también está María Paz Aquebeque, a quien también saludamos. Ella es Token ¿Hola? Economist, exper experta precisamente en blockchain. Hola, también te escuchamos y te vemos. ¿Qué tal? María Pía. Hola, un gusto. María Pía Quebec. Que, sí. sí. <laughs> también estoy hoy desde Madrid. Claro, así que te agradecemos también la conexión impecable. Se escucha y las vemos perfecto. Así que. Gracias por estar también junto a nosotras. Y vuelvo a destacar, aunque sea majadera, que bueno que sean mujeres también que puedan hablarnos de estos temas tan trascendentes. Ahí ya nuestro generador de caracteres aparece: transformación digital en la web 3.0 y metaverso. Vaya que hemos escuchado metaverso y también de Facebook y toda la apuesta que hay en esta área. Pero también estamos junto a nuestro panel. Nos vamos a mover, sí, por acá, para poder presentarles también a quienes nos, nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchas bien, gracias bien, por estar. Bien. Junto a nosotros. Vamos a partir saludando eh, Juan Carolina Martínez. No, no, vamos a presentar. preséntense para que yo, yo. Pr pr prontamente ya pueda darles a conocer no un problema. poco los temas que vamos a, a conversar para ir en búsqueda de esa información. Bueno, soy Julio Pertusé, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Perfecto. marco Sepúlveda, gracias. muy bienvenido. Muchas gracias, gracias también por estar junto a nosotros. Así que un gusto que puedan estar acompañándonos durante el día de hoy y además también a quienes están conectadas. Y eh, partamos un poco por algunas palabras iniciales para poder entender eh, cuando hablamos de transformación digital 3.0, cuando hablamos de metaverso, ¿qué significa? ¿Cómo ustedes podrían explicarlo? Bueno, si vamos a hablar de, de Web3, eh, quizás hay que hacer un poquito de historia, contar un poco que es eh, la web 1.0, la 2.0. La web 1.0 es básicamente esta web estática que conocimos eh, en los 90, donde la información estaba básicamente en, eh, en eh, páginas web uh -huh. eh, en las cuales se subían los contenidos y quedaban disponibles para que la gente pudiera acceder a ellos. Pero no había mucha interacción uh -huh. eh, con los usuarios, ¿ya? era todo muy, muy eh, en una sola dirección. Lineal, lineal. Uh -huh. en, en la web 2.0, en cambio, es la web a la cual nosotros estamos acostumbrados hoy en día, donde hay mayor interacción, donde las redes sociales son la, las dominantes. Es lo que uno ve en el metro, todo el mundo conectado, uh -huh. todo el mundo como eh, la interactividad es lo que está más presente, interactuando, ¿no? participando, siendo partícipe de esta, de esta eh, internet social que uh -huh. tenemos hoy en día. Pero al mismo tiempo es una web donde la información depende de la interacción que el usuario establece con ella y al mismo tiempo es una donde los usuarios hemos resignado nuestra privacidad. Mm. Compartimos datos, todo el contenido que nosotros generamos queda disponible para que los grandes actores, estas grandes compañías tecnológicas, puedan usar esa información para también podríamos llamarla esta red eh, 2.0, eh, la web eh, de, la, de la publicidad en línea, la publicidad uh -huh. personalizada, donde si tú y yo estamos navegando por los mismos contenidos, eh, a ti te muestran ciertos contenidos, a mí me muestran sí. otros contenidos, lo cual eh, a, a, a cierta gente le molesta porque uh -huh. le está dando un, un poder a esas grandes empresas que controlan la, la tecnología para poder... Eh, Decidir que te muestran, qué, qué, qué te venden. Eh, y eso también es una de las motivaciones que, que tiene la web 3.0 eh, y la web 3. ¿ya? Voy a hacer la distinción entre ambas. La web, la web 3.0 es más bien la web semántica, la donde la información queda disponible para que algoritmos puedan buscar en Internet y eh, tú puedes tener un agente inteligente que te está atendiendo, ¿sí? al estilo de Siri, no sé, uh -huh. y tú le pides información y, y esa gente inteligente se encarga de buscarlo a través de esta web que tiene una estructura semántica que facilita la búsqueda de información. O sea, más personalizado que más bien en la lógica de darme información, no sé, pensada y asociada o sea, al consumo, que tú lo planteabas, que está con nuestras búsquedas, con nuestras compras anteriores totalmente relacionado. Sí. Ahora, la, la web 3.0 es un concepto que está parcialmente desarrollado, pero que todavía está en el futuro. Quizás, mm. ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy día, eh, de lo que queremos motivar esta, la conversación en este panel, tiene que ver con lo que se llama la web 3. La ¿no? web 3. Que no es el 3.0, simplemente, simplemente web 3. Nace por ahí por el 2014 y probablemente en los últimos dos años ha ganado eh, harto momentum. Que, que tiene que ver más bien con un eh, ecosistema uh -huh. en línea eh, donde eh, todo está muy distribuido también, donde los grandes actores son el blockchain, uh -huh. ya, las redes peer-to-peer, eh, -peer, que lo que buscan es eh, volver el poder. De, de, de la información hacia los usuarios, ya, hacia, donde, las personas. hacia las personas, mm -hmm. donde tú puedes subir tu contenido, puedes ser dueño de tu contenido, puedes eh, controlar quiénes eh, eh, van a tener el derecho a acceder a él ¿ya? y en este sentido la, 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 la tecnología habilitadora eh, es blockchain. Ya, o sea, hay una apuesta a nuestros datos, a en el fondo poder eh, esto tenerlo de una, manera, de una manera más resguardada, que sabemos que una de las problemáticas también de la legislación, que algo hablábamos de eso con Abel también. Sí. La, la privacidad es un mm. tema, la, la, la propiedad sobre los datos Perfecto. es un tema, y eso es lo que buscan estas tecnologías eh, habilitantes de la Web3. Muy bien, Marco. Algo nos ha adelantado, pero queremos de inmediato también sumar a otras personas que participan de este panel y nos vamos a conectar con María Pía para que ella nos pueda ayudar a entender cómo se está desarrollando esta Web 3, en qué consiste y también eh, qué significa cuando hablamos de estas tecnologías disruptivas. ¿Cómo lo analizas? Bueno, primero quería hacer unas precisiones. Primero que el, el paso de la Web 2 a la 3 uh -huh. es que estamos pasando de una era de la Internet de la Información a la era del valor. Es decir, efectivamente, como señalaba Marcos, habilitado por la tecnología blockchain, es como, como los datos eh, tienen esta posibilidad de ser transmitidos, almacenados y gestionados de una forma diferente. ¿ya? Y recordemos que cualquier acción nuestra dentro de la Internet de la información, que es la que conocemos, al final son datos que tienen valor y que de hecho hay empresas que... Generan un, un valor, una capitalización de mercado asociado a, a, a lo que nosotros estamos realizando dentro de la Internet. Segundo, que no es que la tecnología blockchain es habilitante de lo que señala Marcos, de tener un sistema descentralizado en que efectivamente podamos tenga, tener control sobre la información que compartimos y que eventualmente, inclusive, también podamos recibir cierto eh, reditivo respecto a ello. No obstante, dependiendo del diseño que se genere, es lo que lo habilita. ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo claro porque muchas personas creen que solamente por el hecho de que alguna aplicación eh, o, o cualquier tipo de, de digamos, eh, desarrollo tiene blockchain, cumple con estos principios que, que son el potencial que tiene, más, volvemos al punto, depende del de flujo. Y es muy importante. Respecto a lo que se está desarrollando, es importante también considerar que la implementación de este tipo de tecnología, en particular la blockchain, eh, se ha visto que tiene tres etapas de, de implementación. Las primeras dos que yo en general les llamo más una actualización, sobre todo la primera, que tiene que ver con la automatización de ciertos procesos. Eh, y la segunda tiene que ver principalmente con incorporar ciertos, eh, digamos, principios de transparencia o auditoría de las transacciones que se hacen. Pero es realmente en el tercero en que se desarrolla la innovación y justamente todo ese potencial que señalaba Marco, en que en conjunto con identidad digital soberana y la tokenización de activos se permite generar las, digamos, aplicaciones descentralizadas organizaciones descentralizadas que son conocidas como DAOs que son como especie de cooperativas que tienen reglas muy definidas en, en un sistema pro, programado y, y ahora además se está avanzando como ustedes ya 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 habrán escuchado a inclusive implementación dentro del sistema financiero que son las DeFi o finanzas descentralizadas y ahora inclusive se ha ido mucho más allá eh, y se está explorando para todo lo que tiene que ver con el, el IoT industrial, que son temas eh, y que es justamente blockchain y la tokenización de activos y las identidades digitales de personas y objetos, la que son habilitantes de empezar a explorar estos modelos de negocio que justamente Abel nos estaba eh, señalando que era lo que faltaba respecto al tema del, del desarrollo. Ok, María Pía, vamos a dar Eso paso espero. también. Eh, hay ahí también una, un punto que, que va a ser interesante seguir profundizando en torno a cómo se entienden estos conceptos, pero también vamos a darle de inmediato el paso a Coti eh, para que hablemos de blockchain y otras tecnologías también y cómo han de alguna manera influido y, y, sobre todo, esto nace como respuesta a ciertas problemáticas, ¿no? En particular, esta fue la del 2008 eh, a esa crisis financiera. Entonces, ¿cómo ves tú esta disrupción tecnológica? ¿Lo ves? como una amenaza, como una oportunidad, cómo podemos también entender lo que significa en específico el blockchain. Muy bien, Macarena, pues efectivamente el blockchain es la tecnología subyacente de las criptomonedas y estas nacieron allá por 2008 como respuesta a la crisis financiera, pues proporcionan un nuevo mecanismo para intercambiar valor sin intermediarios. Esto es lo importante, el quitar a los intermediarios eh, financieros de, de la foto. ¿no? no obstante, esta disrupción tecnológica realmente es una oportunidad para el sistema financiero, porque en, en la última década estamos viendo que hay un cambio tecnológico sin precedentes, principalmente pues, gracias a la adopción masiva de los smartphones, a la confianza que se está depositando en servicios financieros digitales. Y en este tiempo los bancos. Las instituciones financieras hemos visto que las necesidades de nuestros clientes van cambiando y las nuevas generaciones son cada vez más digitales y nos están haciendo pensar nuevas formas de ofrecer nuestros servicios eh, tradicionales. ¿no? Nos encontramos con mucha presión para competir con las fintech y con los neobancos, a la vez que tenemos que cumplir una regulación eh, que es muy exigente. ¿no? Y en esta situación, blockchain promete ser una herramienta muy poderosa para que las entidades financieras podamos mantener el ritmo en este entorno tan cambiante de digitalización. Ya se ha dicho que a blockchain se le define como el Internet de valor y los bancos somos entidades de confianza donde reside el valor, ya sea el dinero, bonos, acciones o, o cualquier otro instrumento financiero. ¿no? Por tanto, existen grandes oportunidades para su uso. Por ejemplo, en las transferencias internacionales, donde vemos que blockchain puede aportar ventajas como la instantaneidad y costes menores. Pero se puede encontrar muchísimos eh, casos de uso y no solo en el sector financiero y en el asegurador, sino también en el sector de la salud, la logística, sector eh, alimentario, incluso en el arte. ¿no? Cualquier proceso en general que sea lento, costoso, propenso a errores, tiene un gran potencial de mejora con el uso de esta tecnología, gracias a características intrínsecas del blockchain, como es eh, la inmutabilidad, es un registro que no se puede alterar, la seguridad que proporciona y, además, la programabilidad. Entonces, ahí ya María Pía eh, ha introducido eh, algunas fases, ¿no? Como decía, tres fases dentro de blockchain. Yo las veo como tres categorías de aplicaciones que tiene principalmente. Eh, la primera es como registro de información, ¿no? No, no olvidemos que es una base de datos que puede actuar como un tercero de confianza para registrar la información de, un, de cualquier tipo, eh, siendo clave, como decía antes, esa inmutabilidad y, y, y el sello temporal, ¿no? Por tanto, aquí podemos ver eh, que en esta categoría ca tenemos casos de uso como, por ejemplo, el de las votaciones, que se puede votar eh, garantizando el recuento de votos en tiempo real, la transparencia del voto en todo el proceso ¿no? y, y también ayuda a evitar errores o manipulaciones del sentido del voto. Eh, también hay ejemplos en la notarización de archivos, el registro de información académica, ¿no? que puede facilitar además el, el intercambio de estudiantes entre, entre centros formativos, incluso la convalidación de títulos. Y por supuesto también María Pía mencionaba la identidad digital. Eh, blockchain aplicado a la identidad digital facilita un modelo de identidad que se le denomina self-sovereign identity o identidad autogestionada, donde el usuario tiene total control de sus datos y garantiza máxima privacidad. Perfecto. Permite al usuario que de decidir pues con quién va a compartir sus datos. Para qué y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces ese sería como el primer gran bloque, el de registrar información. Luego está el de automatizar procesos, porque el blockchain tiene, eh, bueno, un, una característica que, sean, que son los smart contracts o mm, contratos inteligentes, aunque no son ni contratos ni inteligentes, ¿no? Son programas informáticos en los que se pueden, eh, pues, determinar que de unos eventos eh, de un proceso, en función de lo que ocurra, pues hace que se cumplan una serie de condiciones. ¿no? Eh, y aquí, un ejemplo pues, de aplicación puede ser, por ejemplo, el comercio internacional, donde hay muchísimos participantes con diferentes intereses. Y bueno, pues gracias al blockchain, todos los implicados en, en esa transacción, pues imaginemos el importador, el exportador, el banco, la aseguradora, la aduana, ¿no? podría tener una visión completa de, del proceso y en tiempo real se puede pues, automatizar todo gracias a estos eventos, incluso, por ejemplo, el pago de la mercancía cuando uh -huh. eh, se realiza su entrega. ¿no? Y luego ya por último hay una tercera categoría que es la tokenización de activos, pues es de las más importantes, como mencionaba eh, María Pía, que tokenizar significa representar activos reales de manera digital en el blockchain, con todas sus propiedades únicas de, de esos activos. ¿no? Esto permite... Que estos elementos se puedan intercambiar de una manera transparente, inmediata, segura y también programarse. O sea, gracias a, también a estos smart contracts le podemos dotar de comportamiento al token ante ciertos eventos. Y se puede aplicar prácticamente a, a cualquier cosa: desde el efectivo, una casa, una obra de arte, una acción o un bono. ¿no? Eh, por eso, bueno, pues uno de estos casos de uso más potente es la tokenización de valores, tanto en la operación como, eh, como en su emisión. ¿no? permitiendo ese traspaso front, transfronterizo pues que se pueda hacer, eh, se puede liquidar muchísimo más eh, rápido, ¿no? y, y bueno, y también dentro de esta categoría de tokenización está eso de las de la central bank digital currencies que también comentábamos, pues que son monedas digitales que están planeando muchos muchos bancos centrales, muchos gobiernos emitirlas me da como un poco de pudor interrumpirlas porque sé que hay mucho lo que sí, explorar pero es para que este panel también pueda incorporar otro aspecto que es fundamental pero me quedo con esto de la identidad digital no que es algo importante que como que no lo conocemos tanto el voto también la participación que sabemos que todavía genera ciertas dudas y eso tiene que ver con las legislaciones no cómo a partir de crisis de la situación que hablábamos de eh, lo que ocurrió hace algunos años atrás en Estados Unidos hace que finalmente entren estas nuevas tecnologías. Y por eso a Julio, que está junto a nosotros, le vamos a preguntar precisamente eh, cuál es la importancia de la regulación en estos temas, cómo tenemos que ir adaptando las legislaciones de los países eh, a cosas que se están, en el fondo, dando de una manera tan rápida, ¿no? que, que rápidamente cambian. Entonces, como que la legislación muchas veces se queda siempre atrás, va un poquito más despacio que, que lo que avanza la tecnología, la legislación. Así es, a ver, varios temas ahí que son súper importantes. El primero, hay ciertas cosas para las cuales estamos funcionando con tecnología, a lo mejor que pueden ser arcaicas, pero que funcionan muy bien. Solamente el tema de las votaciones, por ejemplo, mm. en Chile podemos tener un recuento. Ahora, entendemos que la solidaridad institucional que nosotros tenemos como país es distinta a la que puede existir en otros países. Ese sería un caso de estudio, por ejemplo, donde yo a lo mejor no metería mucha tecnología porque está funcionando bien. ¿Qué cosas sí creo yo que a lo mejor la misma regulación puede ayudar a que se libere un poco o se genere un poquito más de confianza pública, por ejemplo, temas de registros notariales. Uh -huh. ¿Ya? Más de 10 años llevamos con leyes que están en el Congreso, que no han sido capaces de poder avanzar porque hay un lobby de los notarios que dicen nosotros somos los custodios de la fe pública, cuando al final del día existen nuevas tecnologías que te permiten distribuir esa información y que la hace mucho más segura no tener que depender de un registro centralizado. La regulación entonces sí es importante para poder dar cabida y para poder dar... Eh, un marco normativo y legal para que estas tecnologías, muchas de ellas, puedan legar, a pesar de que muchas de estas tecnologías también nacen como contrarrespuesta sí. a la legislación. En el primer bloque de blockchain está un, una referencia a la caída de Lehman Brothers. Exacto. Entonces, nace blockchain como contrarrespuesta a la falta de regulación que generó la crisis subprime. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos cómo ha ido evolucionando esto, eh, tiene que entrar a regular, y en Estados Unidos, por ejemplo, la SEC, que regula todo lo que son eh, las transacciones financieras, las acciones, etcétera, etcétera, dice: bueno, nosotros, si es que esto no es un medio de pago, sino que es un activo, yo tengo que entrar a ver si que lo que tú estás ofreciendo es realmente aquella cosa que tú dices tener. Por ejemplo, había un startup, me acuerdo, hace un tiempo que había levantado 500 mil dólares. Eh, con una tecnología que ellos llamaban disruptiva, que lo que hacía era sintetizar platino. Pero alguien que tenga mínimo conocimiento de química sabe que eso es alquimia y que la alquimia no tiene ni una base científica, uh -huh. pero habían logrado engañar a una gran cantidad de personas levantando 500 mil dólares de la nada. Y no muchas veces lo que nosotros vemos en la fluctuación de las criptomonedas es porque no hay necesariamente un sustento detrás que diga bueno qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tú estás ofreciendo, y ahí sí tiene un rol. ...el regulador. Ahora, no solamente... ¿Y lo ...para poder grupos regular incumbentes, esta... ...ya que tú, por ejemplo, mencionas sí. algo que es súper específico... Y ...que está en la discusión de nuestro país, eh, los notarios. Eh, los grupos incumbentes ejercen presión. Eh, ¿Cómo también lidiar en la legislación... ...en torno a aquellos que no están tan de acuerdo... ...y miran esto como con cierto recelo? Bueno, eh, en todo proceso político siempre van a haber partes interesadas y partes que están, esta es la lógica de la acción colectiva, que tienen muchos intereses creados y esas personas que tienen o esos grupos organizados que pueden tener mucho interés creado, van a encontrar la forma para poder hacer llegar eh, ese interés ya sea al nivel del proceso legislativo o misteriosamente desapareció cualquier referencia a los notarios o reforma a los notarios en la nueva constitución en el borrador que, que se entregó. O sea que tienen una muñeca bastante poderosa eh, que ha logrado parar varias reformas desgraciadamente, pero la, tal como tú decías anteriormente, la tecnología avanza, la tecnología, todos nosotros la estamos ocupando, es absolutamente transversal, ya ni siquiera a nivel de, eh, hay mayor distinción a nivel de, de acceso a la tecnología. Eh, en Chile ya tenemos más de eh, 20 millones de teléfonos celulares, más de uno por persona. Ya hay muchos de esos celulares inteligentes, ha aumentado la cobertura de acceso a Internet y todo el mundo puede llegar a tener acceso a información o poder utilizar servicios desde la palma de su mano gracias al celular. Sí, y además que estamos esperando también todo lo que puede ser el 5.0, ¿no? Que que nos plantea un desafío enorme como país. Pero ya hemos entrado un poco en esta primera parte de discusión junto a nuestro panel, pero vamos a saltar a otra cosa que eh, yo siento que nos desafía todavía más, que todavía nos cuesta entender, eh, y por eso vamos a aterrizar un poco este concepto del metaverso. Marco, vas a tener la responsabilidad de explicarnos qué es el metaverso, qué significa, por qué es importante. Cuéntanos. Bueno, el metaverso es básicamente, uh -huh. podríamos llamarle el, el Internet de tridimensional, uh -huh. donde son personas reales de carne y hueso que interactúan en un ambiente virtual. ¿eh? Quizás es más fácil explicarlo eh, viendo la experiencia de, de, de nuestros hijos, cuando uno nos ve jugar ahí en Fortnite, que básicamente están interactuando con otros, generan equipos, com compiten con otros, eh, persiguen objetivos en común. Bueno, esos ambientes virtuales eh, son el, el metaverso, uh -huh. ¿ya? donde eh, a través de realidad virtual la gente puede eh, tomar personajes que se llaman avatar, ¿no es cierto?, en el cual ellos toman una personalidad distinta incluso a la que pueden tener eh, en carne y hueso, y eh, interactúan con otras personas, eh, generan interacciones, dinámicas. Eh, eh, en distintos eh, ambientes, en distintos entornos, a los que típicamente eh, eh, conocen y, y viven en, en su día a día. Eso, eso es eh, quizás la realidad de los juegos, la que da una imagen clara de lo que es el, el, el metaverso, pero también eh, eso tiene aplicaciones a nivel eh, empresarial, uh -huh. donde las... Eh, principales usos pueden ser, por ejemplo, a través, no, no de realidad virtual, sino que de realidad aumentada, de poder en entornos reales complementarnos con datos, con imágenes, con información, que le permita a las personas eh, que están en la realidad usar eh, información virtual para poder eh, tomar mejores decisiones. También eh, hay formatos en, en virtuales de, de oficinas, por ejemplo, donde podemos, así como, como estamos hoy día en Zoom o en Meet, o, o, en, eh, eh, o en Teams, uh -huh. ¿eh? Eh, interactuando con otros, bueno, eso también lo podemos llevar a generar un escenario donde podríamos estar aquí con nuestras ot otras dos panelistas en vivo y en directo, como si estuviéramos todos en un mismo espacio sí. ahora virtual. Marco, alguno igual le genera temor, esto, uh -huh. como de perder un poco el sentido de humanidad, de encontrarnos, de vernos, que un poco en la pandemia lo echamos de menos, ¿no? cuando estábamos es. excesivamente en lo virtual. Entonces... ¿Qué nos plantea el metaverso en ese sentido? ¿Por qué tenemos que irnos a ese mundo si tenemos tanto que hacer en este, ¿no? en, en el real de alguna manera? Bueno, quizás eh, al revés, la pandemia nos dio también la oportunidad de experimentar en estos entornos virtuales. Eh, yo quizás, al igual que tú, prefiero los ambientes reales, pero hay personas que han encontrado en estos espacios la posibilidad de, de conocer gente, vincularse con gente hacer cosas que quizás eh, le, le son muy distantes o le están muy lejanas en los ambientes reales. Así que yo creo que también es un espacio de, de interacción social, humana, eh, pero a través de estos eh, entornos virtuales. Ya eso es lo que están apuntando los grandes actores que están... Eh, Buscando impulsar eh, este metaverso. Perfecto. Incorporemos también a María Pía y le vamos a preguntar por qué está trabajando también en esto, en el metaverso, eh, pero cómo entender, en cómo seguir explorándolo. Así que, ¿cuál es también tu visión? Eh, ¿Qué se necesita, sobre todo, María Pía, para que esto se pueda masificar y qué oportunidades ves? A ver, primero, punto uno es algo que Corti también mencionó y tiene que ver con la identidad digital soberana. Creo que es muy importante que esta nueva era de web eh, y que, ojo, es como un, un renacimiento digital. ¿ya? Y, entonces no es solamente de web, estamos hablando de nuevos procesos productivos y que tienen además impacto en, en también el entramado social. Primero tiene que ver con la identidad digital que sea soberana y que seamos dueños de nuestros datos, porque si no vamos a estar replicando la acumulación del capital que van a hacer los datos en, en los modelos de negocio digital. Eh, segundo tiene que ver con si, si el sector seguridad va a ser también estratégico, no solamente desde el punto de vista de redes, sino también de los dispositivos. De hecho, cuando inclusive a, a futuro se empiece a pensar en votaciones electrónicas, ¿por qué no? Eh, vamos a necesitar también de estos de estos elementos de identidad digital, soberana, identidad digital, no una password, sino chips, como sucede, por ejemplo, en Estonia, donde se vota digitalmente. Y además con capas de ciberseguridad que puedan proteger. Estamos ahí con un problema con la conexión. Bueno, la tecnología nos presenta también desafíos. Esto ocurre, pero por eso quiero de inmediato también sumar y aprovechar eh, de que Coti nos cuente un poco porque ella está de alguna manera observando lo que pasa en Europa, que está un poquito más adelante y. Hay siempre lecciones que se pueden aprender de alguna manera en las cosas que están generando dificultades. Mencionábamos lo de la regulación, la legislación. ¿Cómo lo analizas? ¿Cuál es la discusión que se da en Europa o en particular en España en torno al metaverso? Bueno, yo creo que hay que distinguir un poco los metaversos del metaverso, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando de Fortnite, de Roblox, hay otros como Decentraland, Sandbox, todos estos digamos que no están conectados entre sí. Si, si pensamos en un videojuego, pues el arma final con la que derrotas al, al bueno pues al enemigo, no último, pues ese arma no la puedes usar en otro metaverso o eh, los activos, tu avatar de un metaverso tampoco lo puedes usar en el otro. ¿no? Entonces, cuando se habla de metaverso en singular, se habla más como un ecosistema en el que todas estas plataformas están interconectadas y que todos estos activos son portables de, bueno, de un lado a otro. ¿no? Eh, y esto está por construir. O sea, lo que tenemos ahora son mundos eh, virtuales. Y, y relacionado... Este metaverso futuro con la web 3.0 lo que nos da a los usuarios es la capacidad de ser también constructores y, eh, y bueno, y, y, y... Y propietarios de ese metaverso, ¿verdad? Entonces, todo esto está muy apoyado en los criptoactivos. Criptoactivos uh -huh. que, bueno, pues que puede ser el propio terreno del metaverso, un criptoactivo, eh, como decíamos, la, pues la ropa de tu avatar puede ser otro criptoactivo, la propia moneda digital que uses en el metaverso, ¿no? Entonces, para ello, pues es necesario una regulación de los criptoactivos. Y en ese sentido, en Europa, pues sí que se está trabajando una regulación que se llama MICA. Markets in Crypto Assets, que lo que busca es ofrecer un conjunto de reglas que sean comunes y una arquitectura de supervisión que, que, que proporcione protección eh, legal apropiada a los usuarios que usamos estos criptoactivos ¿no? y facilite el, un desarrollo ordenado de este ecosistema. Eso por un lado. Por otro lado, hablaba María Pía de identidad, también se está trabajando en Europa en una propuesta para eh, cambiar el reglamento europeo de identificación digital que nos proporcione a los eh, europeos de una identidad eh, digital. Única que nos sirva para todo, desde para pedir un préstamo como para alquilar una bicicleta en la calle y que también nos pueda servir para que sea esa identidad nuestra en el metaverso ¿no? y que garantice que realmente somos nosotros y que no es un, un robot ¿no? el que te está hablando o que también para hacer esas transacciones económicas, financieras dentro del, del metaverso, pues ya sea la compra de ropa para tu avatar o de un terreno o la compra de una entrada para un concierto, pues que se puedan también aplicar aplicar todas eh, las medidas necesarias para prevenir que no hay blanqueo de capitales, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido se está avanzando en, en la regulación. Sí, que esa es una de las cosas que siempre ronda, ¿no? Como una verdadera sombra en torno a lo que tiene que ver con, sobre todo, estas criptomonedas. Pero vamos a sumar también, te cuento, Coti, a Julio y le vamos a preguntar por qué estamos conversando de lo que está por venir, de los desafíos, de las oportunidades... Pero siempre también acá hay ciertos temores, hay ciertos aspectos, de alguna manera también lo hablaba Coti, en los cuales las regulaciones tienen que eh, adelantarse a problemáticas que pueden surgir en torno al metaverso o a la web 3.0. ¿Cómo lo ves y qué foco en especial pondrías a lo que está pasando en Chile en torno a esta discusión? A ver, varios temas, desde un punto de vista humano. Siempre existía un cierto temor a la tecnología. Sin ir más lejos, el mito de Prometeo en la antigua griega, que por entregarle una tecnología al hombre, en este caso el fuego, lo condenaron a que una águila bajara y le devorara el hígado todas las noches. Así de fuerte ha estado nuestro temor, y ese temor se funda muchas veces en que nos cuesta cambiar. Y nos cuesta cambiar porque nos cuesta pensar horizontes distintos para un uso de una tecnología. Y aquí uno siempre tiende a pensar cuando habla de tecnologías disruptivas o el metaverso, uno tiende a pensar de que todo el mundo va a ser distinto o que todo el mundo nos, va, nos van a gobernar los robots o tenemos estas imágenes medias distópicas de que viene Terminator y nos gobiernan las máquinas. Y se nos olvida que la tecnología es una herramienta y que depende de nosotros cómo poder utilizarla y aquí me encanta la palabra cuando estamos hablando de transformación digital eh, la palabra digital es lo de menos lo, lo más importante es la transformación es qué cosas podemos hacer distinto sí creo yo que a nivel del mundo del trabajo el hecho de tener realidad virtual realidad aumentada o metaverso Puede mejorar muchas de las cosas que ya estamos haciendo. Ya no estamos comunicando de manera virtual. No podríamos tener a María Pía y a Coti desde España participando en este seminario. No si no pandemia. Sido, y si no hubiese sido por la pandemia. Y la pandemia sí. quebró mucha lógica mm. de lo que son las reuniones a la distancia, de lo que es la educación a distancia, de lo que es la telemedicina en buena hora, porque eso nos permite, gracias a la conectividad, llegar a un público mucho mayor y poder generar. Es mucho más beneficio para toda la sociedad. La economía digital sí genera mucho valor, que va más allá del valor que se genera en la economía de átomos. Eso no significa que a futuro no vamos a tener una economía de átomos. Mi padre es agricultor, va a tener que seguir atendiendo al campo sí. y eso es algo que no va a ser fácilmente virtualizable. Pero por otro lado, muchas de nuestras relaciones humanas ya están siendo mediadas por tecnología. ¿Pero y hay cada... zonas grises? A ver. Siempre hay zonas grises, esto no va a ser que todo el mundo o las, todas las organizaciones van a ser a lo mejor descentralizadas, o que todo el mundo, el mundo del futuro, la organización del futuro, vamos a ser solamente, nos vamos a conectar desde nuestros hogares eh, a través de estos avatars, porque toda organización requiere de formar cultura, mm. de formar eh, redes de amistad, de poder tener conversaciones no estructuradas o no programadas, que es de donde se nutre la capacidad de innovación y la creatividad de una organización. Y esos son procesos humanos que no van a ser necesariamente virtualizables, lo que no quiere decir que no existan tecnologías que nos permitan interactuar de una mejor forma. Y solamente como para poder cerrar, eh, las grandes revoluciones en la humanidad han ocurrido cuando nosotros hemos encontrado una forma distinta de comunicarnos. ¿Ya? El, el, el televisor, ¿da? la revolución de las flores, eh, las redes sociales, la primavera árabe, ahora el metaverso, lo que puede llegar a ser eh, blockchain, es otra forma de poder comunicarnos. Y al final del día la pregunta de fondo es, bueno, nosotros como humanos, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esta tecnología y cómo podemos ponerla al servicio de poder construir una mejor sociedad y un mejor mundo para todos? Claro, porque además también lo humano como que sigue estando presente y necesario de alguna manera, más allá de que de repente nos abruma todo lo que está por venir. Les cuento a ustedes también a los que nos acompañan que tenemos la posibilidad de retomar la comunicación con María Pia. Y, y es interesante que de repente pasen estas cosas, que la comunicación siga fallando porque sabemos que los desafíos continúan, así que. Eh, vamos a darte la posibilidad un poco de, de cerrar la idea que estaba de fondo en torno al trabajo que tú estás haciendo específicamente en esta área, María Pía. Sí, bueno, gracias. Les pido disculpas, el, el dispositivo se, se recalentó. Cosas que pasa, como tú señalas, con la tecnología. Sí. Quería aprovechar de tomar un par de puntos que, que señaló Julio sobre el tema del metaverso y que también haciendo alusión a las palabras de Abel respecto al tema de los modelos de negocio. Eh, la gracia que tiene la tecnología blockchain que da paso hasta Web 3 y, y, y en esta convergencia con otras tecnologías que van a dar paso a la Web 3.0 y a la cuarta revolución industrial que considera además la, 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 un renacimiento digital. Eh, estamos hablando de que por primera vez vamos a poder, eh, con este tipo de tecnología estamos pudiendo tener un modelo eh, económico dentro de la economía digital. Recordemos que lo, lo que hoy día nosotros conocemos como Marketplace, en realidad es información, pero tú no estás transando el valor realmente, no estás adquiriendo el valor en forma directa, sino simplemente estás mandando un mensaje que quieres comprar un valor. El, el metaverso es una, digamos, como quien dice, es una evolución también de marketplace, en, en, en interacción, en que habilitado por la tecnología blockchain vas a poder adquirir valores eh, de distinto tipo en este mundo digital. Y, y tomando el, el caso de, de la familia de, de Julio, también, desde el punto de vista de la tokenización de activos, va a permitir a un agricultor vender sus productos dentro del metaverso ¿ya? Y, y transar ese valor. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Perfecto. Eso sería como contarlo, que, 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 al, sí, que al final estamos teniendo una extensión en 3D interactiva uh -huh. de algo que hoy nosotros estamos viviendo en procesos de compra de activos y bienes y servicios, en dos dimensiones y que realmente no estamos adquiriendo el valor. Eso, eso quería mencionarlo y que también, repito, sea a través de la tokenización de activos y las identidades digitales de personas y objetos. Y por eso hay una evolución de las famosas de finanzas descentralizadas a que hoy se está implementando esa misma tecnología o esa misma dinámica que busca a, eh, monetizar y cambiar procesos dentro de una cadena de una cadena industrial y Oye, volviendo de a lo que decía de estamos viviendo esto solamente que tenemos que entenderlo con una mayor exacto. profundidad no mm. estamos estamos empezando a experimentar con con estos nuevos modelos de negocio mm. y por eso dentro del marco eh, de alguna forma de criptoactivo los mm. NFTs o non fungible tokens como formato han tenido tanto auge, no solamente en el mundo de arte, sino también hoy están siendo utilizados uh -huh. para transmitir datos de una máquina a otra. Perfecto. Te agradezco también la posibilidad de entender de que esto está presente, ¿no? Eh, está en el día a día, pero ahora yo los quiero invitar a todos los que nos acompañaron en este interesante panel y en todo lo que significa entender el metaverso que tal vez eh, se nos hace complejo, nos abruma rato o la Internet 3... Eh, ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo se lo imaginan? Y ojalá poder hacerlo en un minuto, hacerlo suficientemente ahí, sucintos, para pensar sobre todo en 10 años más. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuáles van a ser los desafíos? Así que los invito también a hacer un poquito de esa reflexión para cerrar este panel que hemos tenido durante esta mañana, hablando de metaverso y otras cosas importantes que están ocurriendo. Eh, Julio, ¿cómo lo ves tú? ¿Eres de los que tiene esperanza, que lo ve con optimista? Eh. A ver, yo, yo siempre he sido optimista y si uno se pone a ver la larga historia de la humanidad, si estamos hablando de una cuarta revolución industrial, es que han habido tres anteriores, en toda, la, toda revolución o todo cambio tecnológico implica una, un proceso adaptativo, donde vamos a tener, como decía Abel, vamos a tener que aprender nuevas habilidades, donde se van a crear nuevas industrias que a lo mejor antes no conocíamos, donde hay personas que a lo mejor su trabajo va a tener que transformarse, pero eso no significa que a futuro no, vamos a seguir, no vayamos a seguir aumentando nuestra prosperidad nuestra calidad de vida uh -huh. gracias a la utilización de esa tecnología. La clave, eso sí, la clave es poner siempre a la persona y a la sociedad antes del de desarrollo tecnológico, porque si que no hay persona, si que no hay sociedad, la verdad es que todo el resto no, no fluye. Entonces cómo nosotros vamos a crear un nuevo futuro, cómo vamos a hacer cuáles van a ser los modelos de negocio, cómo vamos a, por lo mejor, a través de, eh, de blockchain, poder recuperar lo que puede llegar a ser nuestra identidad uh -huh. o poder compartir de mejor forma el valor que crean las tecnologías digitales, esa es parte de la conversación que vamos a estar teniendo por las próximas décadas. En eso estamos se está construyendo precisamente esa discusión. Le damos también la posibilidad a Coti en sus palabras finales y aprovechando también que ella está de alguna manera unos pasitos más adelante desde España, ¿cómo ves? lo que puede ocurrir en 10 años, cómo se está discutiendo un poco el futuro en torno a estos temas. Yo voy a ser más optimista todavía. Yo creo ah, que bien, bien. en 10 años podríamos tener la mayoría de, de, de los ciudadanos del mundo una billetera en nuestro móvil en forma de, de aplicación en la que tengamos nuestra identidad con nuestras credenciales que supongan atributos de nuestra persona, ya sea pues nuestra fecha de nacimiento, el título universitario, si somos socios de un club de fútbol, ¿no? eh, verificados por esas entidades que emiten esos certificados y que los pueda compartir de forma fácil. Y además esa billetera también tenga cualquier tipo de activo digital tokenizado, ya sea el efectivo, el... Las monedas digitales, no solo criptomonedas, ojo, sino monedas también respaldadas por, por dinero real o los registros de propiedad de arte digital, por ejemplo, ¿no? Y que esa billetera también me sirva para acceder a ese metaverso uh -huh. en el que el mundo físico y el digital de alguna forma se, se fusionen. Sí, de alguna manera antes se nos quedaba la billetera en nuestra casa y era algo que nos derrumbaba en nuestra jornada. Ahora es el celular y de alguna manera eso lo vamos a incorporar en lo que tiene que ver con nuestra identidad digital, nuestra soberanía digital, concepto súper importante que hemos hablado durante esta jornada. Te agradezco muchísimo también tus palabras finales, Coti. Y ya que estamos conectados con otros puntos fuera de nuestro país, vamos también con María Paz para sus palabras al cierre y su reflexión en torno al futuro, a lo que está por venir los próximos 10 años. Yo creo que soy más pragmática. A ver. Hay, hay dos, en realidad, dos escenarios. Y es, eh, no soy yo la primera que lo dice, eh, lo han dicho historiadores y grandes pensadores también. Hay uno que es súper positivo, en que efectivamente podemos poner eh, la tecnología, al ser humano, en el centro de la tecnología y crear de verdad un mundo mejor con toda esta convergencia tecnológica. La otra eh, no es tan positiva desde el punto de vista... De, de tener en vez de mayor soberanía que se genere mayor control creo que hoy hace dos años se, se avanzó muchísimo en la unión europea cuando se, se decide, cuando en Europa, Europa la unión europea decidió avanzar en una identidad digital soberana y todos los países que la conforman están avanzando en esa línea hay otro tema que, que, que también confluye con el tema de la identidad digital y va a ser trascendental que va a tener que ver con, eh, con las monedas digitales ya de, banco, de bancos centrales y cómo estas ellas también obviamente resguardando ciertos principios para proteger eh, para evitar lavado de dinero etcétera etcétera también los flujos generen soberanía y propiedad a las personas sobre la información que ahí se va a generar. Perfecto. Eh, creo que ahí son estos dos pasos angulares, y repito, estamos, en un, estamos avanzando hacia un renacimiento digital. Y esto habla de que todos los principios que tenemos van a ser reformulados porque la tecnología está quebrando paradigmas. Y según como utilicemos esta tecnología, son las bases de la economía y la sociedad que vamos a crear, no solamente por 10 años. Sino por cientos de años. Ok. María Pía, muchas gracias por tu reflexión, sumamente interesante. Tenemos que ponernos a prueba, como país lo hemos estado viviendo, pero en lo digital hay otros temas, otros desafíos que de alguna manera eh, tenemos sí. que hacer presentes en la discusión. Sí. Y para terminar, Marco, para que podamos escuchar eh, tu palabra final, eh, tu reflexión en torno a cómo vamos a hacer en 10 años más, ¿cómo lo ves, Marco? Bueno, yo eh, comparto la mirada más humanista de... Eres positivo también. Soy positivo. Creo que finalmente esto es una oportunidad para... Eh, a mí me interesa el metaverso y me interesa también la convergencia que se pueda producir entre el universo real, físico y el universo digital. Y cómo podemos eh, integrar esos dos mundos de tal manera de poder eh, generar valor. Yo creo que esto es una oportunidad... Eh, para la innovación, para crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas interacciones eh, que respondan también a las necesidades. Qué tienen la gente, la mm. necesidad de poder interactuar con otros, de esta misma situación que tenemos ahora en que estamos conversando con nuestras otras dos panelistas que están en Europa, cómo hacer eso más inmersivo, que podamos eh, sentirnos más cerca, que podamos dialogar de una manera más interactiva, eh, podría ser un ejemplo de donde podríamos aprovechar el metaverso para generar eh, realidades eh, significativas, eh, valiosas para las personas. Yo creo que en Chile, que somos un país que está eh, distante de muchos eh, mercados internacionales, es una oportunidad también de buscar mecanismos de, de conectarnos, mm. de vincularnos y eh, de, de crear valor. Yo creo que desde el punto de vista empresarial, aquí hay una gran oportunidad para generar nuevos escenarios, nuevos servicios eh, y siempre poniendo a las personas en el centro. Eso es lo importante y que se resume un poco en todas estas conversaciones que hemos tenido durante la jornada del día de hoy. Marco, Julio, María Pía, Coti, gracias por estar junto a nosotros durante esta mañana. Mucha suerte y nos reencontramos en 10 años más <laughs> para Espero ver cómo estamos. Antes. Esperemos que antes, sí, sin duda. Gracias a todos ustedes. Bueno, les cuento que nuevamente vamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan Carlos Ferrer, como yo ya les había comentado, él es el director del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, así que vamos a dar la posibilidad de también eh, nuevamente agregar unas palabras en torno a toda esta discusión que hemos tenido durante la mañana. Muchísimas gracias. Adelante. El Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas ha ido desarrollando a lo largo de los años varias unidades de transferencia a la sociedad las que hacen significativos aportes. Se las presento. AUCAN entrega servicios de asesoría experta para desarrollar programas de gestión de la innovación en las empresas, abarcando todos los factores asociados a un fenómeno multidimensional como es la innovación. Greenlab ofrece servicios de asesoría para contribuir al desarrollo sustentable de Chile y el mundo con análisis de las más altas calidad para la toma de decisiones públicas y privadas para lograr objetivos ambientalistas. Pricing SPA apoya modelando matemáticamente el comportamiento de los consumidores a nivel desagregado para hacer pronósticos y así optimizar políticas de inventario y políticas de precio. Risk America SPA ofrece un amplio conjunto de servicios online de información e ingeniería financiera enfocados a satisfacer las necesidades del mercado local, provee valorizaciones precisas, objetivas e independientes. Routing SPA, eficienta la logística haciendo uso de información georreferenciada para la optimización y planificación de rutas de despacho, haciendo pronósticos precisos de los tiempos de viaje. Shift SPA, eficienta la fuerza laboral a través de optimización de la malla de turnos de los trabajadores, mejorando el nivel de servicio siempre considerando la ley laboral y el acuerdo y preferencias personales de los colaboradores. simula UC, Utiliza modelos de simulación para apoyar la toma de decisiones en ambientes con diversas fuentes de incertidumbre. Binken Consultoría especializada, investigación avanzada y desarrollos tecnológicos para la industria energética. Laboratorio de Finanzas Itaú es el resultado de una alianza estratégica entre la escuela de ingeniería de la UC y el Banco Itaú, la que permite llevar mercados financieros mundiales a la sala de clases. Nuestros estudiantes tienen acceso a la plataforma de datos y herramientas analíticas únicas en la formación universitaria. Evaluación de proyectos nuestro currículo de Ingeniería Civil de Industrias cuenta con un curso de último año de carrera donde un grupo de alumnos, guiado y supervisado por profesores, realizan una exhaustiva evaluación de un proyecto real propuesto por alguna organización. Actualmente se evalúan cerca de 70 proyectos cada año con excelentes resultados. Magíster en Ingeniería Industrial es nuestro posgrado profesional que ya tiene más de 400 graduados, entrega una formación avanzada en gestión con enfoque analítico e integral para profesionales con experiencia que buscan innovar y liderar el cambio y la forma de tomar decisiones. Clase Ejecutiva UC es un programa de perfeccionamiento profesional con más de 25 años de existencia que ofrece diplomados y cursos online en distintas áreas de la gestión. Muchísimas gracias Juan Carlos por tus palabras, para también seguir invitándonos a reflexionar en torno a lo que tiene que ver con las transformaciones y también los desafíos que están por venir en estos temas que estamos conversando. Tenemos un nuevo panel, así que muy bienvenidos todos. Vamos a irnos presentando uno a uno. Carolina Martínez, eh, PhD en Business and Management de la Universidad de Manchester. Ella también es experta en Market Analytics. Eh, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, un gusto que pueda estar junto a nosotros. Vamos a hablar de transformación digital, pero ahora aplicado a áreas bien específicas y aquí tenemos por eso voces experta. También agradecemos a eh, Marcela Jiménez, gerenta corporativa de personas y performance en Banco Itaú. Muchas gracias. Un gusto también que pueda acompañarnos. Estamos con Eduardo Neves, Gerente Corporativo de Tecnología en Banco Itaú. Muchas gracias también. Gracias a ti. Y Gonzalo Valdés, PhD en Management Science eh, Engineering en Stanford University. Muchas gracias, gracias. por gracias acompañarnos también, por estar junto a nosotros. Vamos a hablar entonces cómo se están viendo afectados los negocios en torno a los temas que estamos hablando, qué oportunidades. ¿Cuáles han sido también los aprendizajes en torno a lo que tiene que ver con la transformación digital? Así que, partamos por Marcelo. Eduardo. Con... Eduardo, perdón. Eduardo, perdón. <risa> <risa> Yo veo que la industria aquí en Chile ha, ha despertado finalmente con una velocidad mucho más grande por la transformación digital. Lo que veníamos antes como iniciativas mucho más de. de busca de eficiência, de, de, de redução de custos, de iniciativas aisladas, de digitalização, de, de optimização de um produto específico. Hoje não. Hoje, de fato, são parte da estratégia de negócio, da de estratégia de crescimento das de de organizações. Isso em todas as indústrias, obviamente, se aplica com muita mais força à indústria financeira, às bancas, às grandes empresas, aos bancos tradicionais. Pero también a la fintech. Hay muchos entrantes nuevos en el mercado y que tienen eh, eh, alguna, algunas ventajas, pero también algunas debilidades. La banca tradicional tiene, obviamente, una legacía, sistemas más antiguos, plataformas tecnológicas más obsoletas, una, una, una cantidad de, de, de desafíos, de retos ahí para pa traspasar que no, no es menor. Las fintech, obviamente, salen de un mundo más liviano, más tranquilo. Y yo creo que esta combinación de factores. Uh -huh. Hace con que, con que la transformación se mueva con una velocidad más grande, más alta y los grandes beneficiarios con esto son los clientes. Que, ¿Y por qué esto? Obviamente, porque ha cambiado un montón la, la, la dinámica de los clientes, la necesidad de los clientes. Una cosa que yo creo que impulsionó demasiado esto, obviamente, fue la pandemia y que muchas de las empresas tuvieron que hacer un año lo que tal vez tomarían tres, cuatro o cinco años para hacer, porque cambiaron las necesidades. ¿No? Y, y, y yo veo que las organizaciones digitales de verdad son organizaciones que no piensan simplemente en desarrollar productos digitales, pero que piensan de verdad en resolver los problemas de los clientes. ¿no? Uh -huh. La diferenciación no está en el producto, el cliente no compra. Un producto por comprar un producto, compra por una necesidad que tiene. Debe haber ¿no? una experiencia no satisfactoria de alguna sí, manera. no se despierta por la sí. mañana y mira, voy a una sucursal claro. de un banco para tomar un crédito porque hoy. Porque no tengo nada mejor que hacer. No tengo nada menos. mejor que hacer, <laughs> exacto. Entonces se va a tomar un crédito porque tú tienes una necesidad, exacto. tiene alguna cosa que resolver. Entonces la diferenciación que, que, que la industria tiene que tener y que esto está impulsionando fuertemente la transformación digital uh -huh. es no por tener necesariamente simplemente el mejor producto. Pero conectarse de verdad con la necesidad del cliente, conectarse Perfecto. con el ecosistema, desarrollar plataformas abiertas. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando hoy en la industria. Yo veo esto con una velocidad súper acelerada, aquí en, en, empezando a acelerar con una, una fuerte, con una fuerza grande aquí en Chile. Qué bien. Carolina, hablemos un poquito de cómo estos cambios en los modelos de negocio, eh, sobre todo te lo pregunto por los productos de transformación digital, han impactado en los clientes. ¿Cómo lo has podido percibir tú? Bueno. Eh, la transformación digital, así como las organizaciones tienen un grado de adopción, también pasa lo mismo en los consumidores. Por lo tanto, vamos a tener segmentos que van a ser más propensos a adoptar modelos de negocios tecnológicos o digitales, versus que vamos a tener otros segmentos que no son tan propensos y por lo tanto tienen algún grado de resistencia con algunos modelos de negocios eh, que son digitales o, o más disruptivos. Independientemente del, del, del tipo de segmento que estemos hablando, eh, tenemos tres impactos sumamente importantes o fuertes eh, en eh, la disciplina del marketing desde el punto de vista de los clientes. Uno de esos es el marketing digital. ¿ya? Actualmente, digamos... Eh, tenemos que los eh, recibimos distintos tipos de estímulos de comunicación de marketing a través de medios digitales. ya pasando desde eh, buscar información en un motor de búsqueda y por lo tanto pagar advertising por clic hasta el desarrollo de eh, influencers y por lo tanto que, que pueden como dice el nombre influenciar la conducta de compra en segundo punto otro punto muy relevante en términos de eh, cómo la transformación digital ha afectado los modelos de negocio en marketing tiene que ver con la omnicanalidad de los negocios. Los clientes viajan a través de canales digitales online, ¿cierto? Eh, y offline, eh, pasando por distintos puntos de contacto y a través de esos puntos de contacto es que se, gere, se genera la experiencia de servicio. ¿ya? Y por lo tanto las compañías cada vez más, la banca sobre todo, está eh, eh, priorizando ¿cierto? el desarrollo de experiencias de servicio positivas, omnicanales. Y en tercer lugar, eh, tiene que ver con cómo los eh, la Digamos, cómo han cambiado la conducta del consumidor ¿Ya? a través de la adopción de estos modelos disruptivos digitales. En ningún momento pensamos, por ejemplo, que iba a existir Alexa o que iba a existir Siri, ¿cierto? O íbamos a tomar un taxi a través de una aplicación en el teléfono. Por lo tanto, los modelos de negocios. Eh, han cambiado y por lo tanto, como han cambiado también la, la conducta del consumidor. Por eso también es tan relevante en la era del Big Data analizar la conducta del consumidor para, en vez de describirla, tratar de, eh, de predecirla. Mm. ¿Ya? Eso es interesante, cómo adelantarnos. Cómo tratar de adelantarnos, porque tenemos que mm -hmm. tratar de entender al consumidor en este nuevo ecosistema. Totalmente. Consumidores, además, también que van cambiando muy rápido. Exactamente. Y ahí de inmediato vamos a una hoja experta que entendía Gonzalo sí. en esta lógica de cómo entender la transformación digital, de cómo aplicarla, cómo la analizas y sobre todo porque eh, hay una vorágine prácticamente sí. de información dando vuelta. Entonces, uno puede hacer una respuesta a algo específico, pero esto rápidamente cambia, no sé, de bueno. aquí a un año prácticamente. Claro, sí. Eh, antes un poco para conectar un poco con lo que estaba mencionando Car eh, Carolina y Eduardo también, uno eh, cuando habla de transformación digital lo puede pensar como en distintos grados de transformación ya. digital y en qué sentido se puede ocupar más o menos información. Entonces, un grado digamos como más eh, liviano de transformación digital sería lo que se, se podría llamar digitalización, que es por ejemplo que yo... Algo que hacía antes en papel, ahora lo hago eh, con, no sé, con una herramienta de software. Por ejemplo, órdenes de compra en vez de impresa, ahora la uh -huh. hago en planilla Excel o Microsoft Word, etc. Eh, pero eso también, hay empresas que han ido eh, haciendo transformación que afecta a su modelo de negocio. Un ejemplo típico son los periódicos, los diarios, cierto, que había eh, antiguamente era solamente el modelo de negocio era basado en cuánto tiraje hacían, cuántos ejemplares tenían, Exacto. etc. Y eso en algún momento empezaron a probar en el, el, el sistema digital, eh, empezaron a tener eh, la versión online, la versión claro. de internet. Eh, Asociada suscripción, además. Claro, se cambió el modelo uh -huh. de tiraje a suscripción, sí. que es este de que yo puedo acceder a cierto contenido parcial o total. Incluso, y ahora hay otros diarios que ya definitivamente cambiaron completamente su modelo de negocio. El modelo de negocio es la forma en que la empresa hace hace plata, digamos, hace, genera utilidad uh -huh. y entrega valor. Eh, Aquí es completamente digitalizado. De hecho, hay algunos periódicos que ya no, no, no sacan versión impresa. Entonces, ahí, ahí uno habla de que la transformación digital se completó al nivel máximo. Eh, y en ese sentido, eso mirado desde el punto de vista de la empresa, requiere de una, una gran cantidad de sistemas de información, y digi digitalizando funciones que permite operar en esa nueva forma e interactuar con los clientes, como mencionaba Carolina también, a través de esto otro, este otro tipo de canal, digamos. Ahí está, un poco también la reflexión en torno a cómo hay distintas capas y profundidades uh -huh. en torno al tema. Pero preguntémosle también a Marcela cuál es la estrategia eh, que se debe elaborar, cómo se debe pensar antes esto y las distintas etapas me imagino que esto tiene. Eh, es complejo implementar porque además va cambiando permanentemente y por más que en los tiempos actuales todos estamos acostumbrados a que las cosas van cambiando, que ya todo se va modernizando. Eh, inevitablemente las personas al principio igual tienen ciertas resistencias y por lo tanto cómo los involucramos en el cambio, eh, cómo es importante entender para qué, y yo creo que ahí también lo que decía Gonzalo de la transformación, uno busca al menos involucrar a todos, porque todos podemos ser parte de donde cada uno está, tanto desde el cliente tradicional, que en el caso del banco va a la sucursal física, y también desde el mundo más digital, de cómo todos se sienten parte de esta transformación. Eh, que implica aprender, reaprender, volver a aprender, que implica muchas menos jerarquías, trabajar mucho más de manera horizontal, eh, de manera colaborativa eh, y por lo tanto ahí también eh, el entender que las ideas aportan más que el que era el jefe, que antes era probablemente el que conocía mucho mejor ciertos temas, ahora tenéis muchísimos más expertos, por lo tanto, con rutas de aprendizaje dentro de las empresas que permiten que uno vaya adquiriendo nuevos conocimientos, vaya moviéndose más. Eh, y además entendiendo que nos podemos equivocar eh, y que podemos aprender y que no pasa nada, o sea que ojalá aprendamos rápido, eh, pero que es parte del proceso, ir volviendo a hacer las cosas de manera distinta, ir innovando, ir teniendo procesos muchísimo más cortos, probablemente que antes que uno generaba o desarrollaba un producto en dos años para salir y ahora no, son entregas mucho más cortas, más parciales para ir corrigiendo, para ir estando mucho más cerca de lo que los clientes realmente necesitan. Por uh -huh. lo tanto, acá el desafío es permanente a nivel de cómo involucramos a las personas en la organización. Claro, es a diario, es permanente y también implica a los trabajadores, que es otro aspecto fundamental. Entonces, Eduardo, eh, ¿cómo se está viviendo esto, pero desde el punto de vista de las multinacionales, esa transformación? ¿Cómo, cómo lo enfrenta la banca? Yo creo que la, las multinacionales, bueno, la banca como un todo no es muy diferente de lo que hemos visto en las grandes empresas de los distintos, de otros sectores, como el sector de retail y todo. Mm. Pero la banca tiene una, una, una cultura, tal vez una tradición, no es diferente en Chile de que los demás países. Este es siempre una, un sector de mucha vanguardia, de, mucha, de salir siempre un paso adelante en las inversiones de, de tecnología, de transformación. Uh -huh. Obviamente, mucho por la naturaleza del negocio, ¿no? Uh -huh. pues son, son negocios de, de mucho volumen, de mucha interacción con los clientes, claro. de mucha competición, o sea, siempre nuevas empresas saliendo. Entonces esto hace con que este motor de necesidad de transformación sea continuo. Y, y siempre decimos esto y mirando aquí nuestra organización, nuestro banco, el Banco Itaú, tenemos este, siempre esta visión de este ADN de, de innovación, que viene mucho de, de, la, de la organización principal en Brasil, que tiene esta historia también de, de, de estar siempre se reinventando, de necesitar estar siempre en evolución o por ser un gigante, la más grande en la región, entonces está siempre ahí con amenazas y todo, y los, los nuevos ahí entrantes, llegando, levianos, trayendo buenas ideas y, y cambiando el mercado. Yo creo que esta máquina de, de, de combinación entre las grandes organizaciones que tienen mucho poder, mucha data, mucha información, saber utilizar bien la data, el conocimiento de los clientes, con los nuevos que llegan, trazem ideias diferentes e miram cliente de uma forma diferente e fazem provocações que nós não tínhamos. Eu creio que esta esta, esta máquina faz com que com que o ecossistema se move de uma forma diferente. Então se eu vejo que as grandes organizações, falando da banca, eu ver que em Chile há um movimento hoje muito mais forte, muito mais agressivo em transformação, uh -huh. principalmente falando de uma perspectiva de tecnologia dentro da de banca, estão todos fazendo sendo um movimento super forte de criar plataformas cada vez mais abertas, mais integradas ao ecossistema, como Gonzalo comentó de la necesidad de hablar ahí con todo, de entender la necesidad del cliente, pero también de entender que nosotros no provemos soluciones aisladas solamente nosotros, sí hay que conectar, mm. hay que tener plataformas y soluciones abiertas para conectarse con el ecosistema. Dentro de la organización cada vez más somos organizaciones colaborativas, integradas, pero también tenemos que así ser en el mercado, cada vez más conectados e integrados. Este es el movimiento que yo veo aquí pasar con mucha fuerza hoy en Chile, acelerando fuerte. Genera algunos desafíos porque mm. están todos haciendo, sí, entonces claro. la demanda por profesionales, por talento de tecnología pues está cada vez más difícil de encontrar, de atraer, de tener uh -huh. gente buena, porque toda la transformación, toda la evolución demanda buenos talentos. Exacto. ¿no? Hay la competencia de y... la cual tú hablas que, que hace también que las empresas tengan que empezar a, a moverse y adelantarse. Así es, exactamente. Uh -huh. Y no solamente en los bancos, pero también en las consultoras. consultoras. Todo el ecosistema hoy está uh -huh. eh, eh, súper demandante de este tipo de talento. Bueno, lo que hace es ser una, un super desafío y a quien, a quien encanta, a quien gusta la tecnología sí. y este tipo de cosas, es un momento súper entretenido, súper encantador. Te sí, fascina señora. con esta conversación, además. A, a, mí encanta, <laughs> a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta saber que con tecnología, con transformación podemos cambiar la vida de la gente sí. y mover y, y ver que, que el mundo. Y muchas veces de un día a otro no percibimos un cambio, pero cuando tú miras tu vida hace un año, hace dos, hace tres, aún más ahora con todo lo que pasó con la pandemia, Cómo cambiamos y sí. cómo las organizaciones lograron encontrar al cliente donde están. Nosotros siempre hablamos de esto: tenemos que estar donde los Perfecto. clientes están. Estamos en las redes sociales. Sí. No, no, no tengo canales, el cliente viene a buscar. No, yo voy al cliente, yo voy en las redes sociales, hablo con ellos y en todas ellas. Entonces, esta es un poco claro. la dinámica. Exacto, y esa coyuntura como humanidad, como país eh, que estamos viviendo, de alguna manera acelera muchas de esas uh -huh. cosas, esos cambios. Gonzalo, eh, ¿hasta qué punto podemos hablar de automatizar uh -huh. las funciones dentro de una organización? Eh, ¿Cómo lo sí. ves? Porque también, de alguna manera, está siempre esta duda de hasta dónde se puede sí. llegar. Sí, eh, yo te diría que hay eh, ciertas funciones que se pueden, son más dadas a la automatización, que generalmente son las que son un poco más repetitivas. Son funciones que uno trabaja más de tipo rutinario, por ejemplo, uh -huh. que algo que uno es más fácil programar, digamos, o tratar de simular, o tratar de construir un software de inteligencia artificial que imite esas funciones particulares específicas. Uh -huh. eh, ese tipo ese tipo la gente que tiene ese tipo de trabajo un poco más repetitivo eh, probablemente parte de sus funciones se van a automatizar pero yo creo que va a ser un poco que lo van a, se va, al final se va a usar para ser más productivo no creo que se llegue a reemplazar a nadie en general la gente por ejemplo un traductor que antes hacía todo a mano eh, ahora ocupa un software que le permite traduciendo cosas que, que siempre es la misma palabra eso lo hace de forma el algoritmo le dice: Mira, esta palabra generalmente esto es lo que quería decir la persona, eso es una inteligencia artificial que hay detrás. Mm. Y eso, más que reemplazarlo, la persona lo va a usar La complementa para ser más de alguna manera. Sí, la gente que es gente siempre... Concepto que hemos harto discutido mm. hoy. Siempre encuentra la forma de complementarlo para ser mm. más productivo, etc. Eh, eso por una parte. Pero de todas formas, hay otras funciones que antes se pensaba que no se iban a poder reemplazar, que son las incluso relacionadas a la administración o a la, a la jefatura, a la gerencia. Hay algo, un término que ahora se denomina algorithmic management, que es básicamente esta idea de que yo tengo eh, un superior, un coordinador, un jefe que, que ya no es una persona, es un, es un algoritmo, es un software. Uh -huh. eh, el caso típico se da en, la, en las plataformas como Uber u otras, donde la persona, digamos, ya no negocia con una, con, un, con, un, con alguien humano qué claro. ruta tomar, sino que es un software que le dice, mira, tienes que entregar este paquete a este cliente en tal parte y tienes que tomar esta ruta y te voy a pagar tanto. Entonces ya no existe esa, esa posibilidad que había antes, que es tan humana, de hacer esa como negociación eh, política, digamos, mm. de, de hacer valer más tu trabajo, de negociar, de decirle, jefe, pero es que es, eso, esa ruta tiene cosas que usted no está considerando, me va a costar más, claro. necesito más plata o me voy a demorar más. Eso ya no tengo a alguien humano con quien negociarlo. Mm. Eh, entonces, eh, en, en ciertas eh, profesiones donde está pasando eso, le ocurren cosas en la parte social y psicológica. A, a los trabajadores que, que básicamente lo que, le, lo que les va quedando como de contacto humano es el cliente. Digamos. Mm. Eso siempre, fíjate que cuando ellos llegan a, a, al cliente, ahí tratan de hacer cosas como para hacer valer más, que, que todo el mundo lo hace, digamos, mm. cuando trata de mostrar su trabajo para que valga más, eh, que le den mejores ratings, que no se trata de ser amable para que le den mejores puntuaciones, porque eso en el fondo es como tratar de obtener más estrellitas, como, se, como son sí. la mayoría de las aplicaciones son así. Porque con tu jefe tú ya no puedes hacer ese movimiento, ese proceso político y social, queda como en la parte humana, en la plataforma todavía queda el cliente, que, que, que sale un poco ya de la organización, se automatiza un poco, pero la relación con el cliente todavía es muy, muy humana, muy emocional, a pesar de todo. Claro, porque ahí finalmente hay una experiencia también que se evalúa, claro. como tú dices, con un review, eh, también hay comunicación entre los trabajadores, donde eso sigue sí, estando sí. más allá de que tu empleador pueda hacer una... App. Por eso, Carolina.. ¿Cómo lo ven? Porque hoy eh, rápidamente uno puede poner un comentario y para las empresas eso puede ser la lápida. Uh -huh. Si es que no es bueno, es inmediato. Eh, en las redes sociales, en Twitter, ¿para qué hablar? Cuando se roba una empresa porque el servicio no se está dando de la forma adecuada. Uh -huh. ¿Cómo también ustedes están lidiando con eso? A ver, mira, los clientes eh, básicamente van a comprar un producto o servicio y esa forma de comprar, gracias a la transformación digital, ha cambiado. Entonces, principalmente hay tres puntos del proceso de compra que han cambiado. Uno de esos es, como tú muy bien mencionabas, es el tema de eh, evaluar alternativas. Mm. ¿Cómo lo evalúas? Lo primero que haces, si tú quieres comprar cualquier producto o servicio, te gusta un par de zapatos, lo primero que haces es googlear. Ya. Entonces, eh, en el fondo, a través de los motores de búsqueda, eh, tú buscas información. ¿Ya? Vas a buscar, vas a evaluar y también existe otro punto interesante que tiene que ver que tú lo mencionaste, que son las reviews. Hay estudios que indican que cerca del 90% de los consumidores confían en las reviews, confían en los influencers y también, por lo tanto, eh, toman esa información, la procesan para tomar decisiones de compra. Mm. ¿Ya? Por lo tanto, es, esto se transforma en una especie de... Puede, se puede transformar en un círculo virtuoso como en un círculo vicioso. Entonces, el segundo punto del proceso de compra es la compra propiamente tal, claro. ha cambiado, por lo tanto yo puedo viajar a través de estos canales online y offline, entonces ese mismo par de zapatos yo puedo empezar a vitrinearlo a través de, de mi teléfono móvil, Posteriormente me voy a pasar al computador y finalmente lo voy a ir a buscar a la tienda. Por lo tanto, las compañías tienen que entender que el viaje del cliente es omnicanal y que esta experiencia se va a construir a través de cada uno de los puntos de contacto. Principalmente tomemos en cuenta los servicios. Los servicios significa que el punto de contacto puede ser un empleado, como puede ser un algoritmo, como tú bien decías. Entonces ahí es donde las compañías han aprovechado este punto y eh, nos pasamos al proceso post compra. Las, las compañías han aprovechado un poco de automatizar uh -huh. esta parte del servicio postventa y por lo tanto se han desarrollado aplicaciones de inteligencia artificial para tratar con el cliente es, efectivamente como muy bien dice Gonzalo por ejemplo para tareas repetitivas o preguntas repetitivas, pero pasa en algún momento en que eh, alguna de las fallas de servicio que puede haber ocurrido eh, no la entiende el algoritmo y ahí es donde el cliente se puede llegar a frustrar por ejemplo, y ahí es donde hay que tener cuidado porque puede volcar esa frustración a través de estas mismas reviews escribiendo en alguna plataforma a través de las redes sociales incluso hay redes sociales que son específicas para reclamos por ejemplo entonces hay que tener mucho cuidado porque el de nuevo el proceso vuelve a empezar entonces claro, si esa yo... automatización de respuesta en algún momento si no se la da eh, puede ser algo explosivo ese enojo si es que finalmente desde la empresa no se soluciona ese problema muy, por muy personalizado que sea, que me imagino que ahí está el desafío, ¿no? Exactamente, ese es uno de los desafíos. En el fondo es lograr personalizar, eh, suena muy raro, pero en claro. el fondo es lograr personalizar de forma masiva, en alguna, en, en algún sí. en algún aspecto. Suena un poco contraproducente, pero la verdad pero es se que entiende la idea. Se, claro. se entiende la idea. En el fondo que el cliente crea. Que, que se le está personalizando una de las técnicas que han sido eh, han aparecido en, en, en artículos académicos etcétera que, que es muy famosa es lo que hace spotify por ejemplo que una vez al año cierto personaliza el, eh, los puntos de contacto y uh -huh. te dice mira tú consumiste tantas eh, tu música favorita eh, es no sé el, el jazz te gusta tal cantante eh, tú escuchas más música que el promedio uh -huh. etcétera en el fondo está personalizando de forma masiva. Eh, los puntos de contacto. Y ese es un punto sumamente importante. De hecho, eh, a mí me interesa mucho trabajar, por ejemplo, en, en términos de investigación con las fallas de servicio. Del servicio, cómo los clientes perciben esa falla y cómo puede hacer, en el fondo vamos a tener clientes que son más leales uh -huh. y que por lo tanto si ocurre una falla eh, van a volver a comprar porque perdonan sí. a la compañía, pero tenemos otros clientes que no. Y por lo tanto tenemos que tratar de indagar en los motivos por qué, por ejemplo, los clientes se... Fugan. Carolina, y el tiempo me imagino que es una presión. Mientras más rápido yo tengo una respuesta, más oportunidades le puedo dar a esa empresa si es que efectivamente tal razón. vez no cumplió con lo que yo esperaba. ¿no? Exactamente, cuando, eh, cuando el cliente, cuando no se le cumple con las expectativas, uno de los puntos más relevantes es tratar de eh, responder sí. lo más rápido posible. ¿ya? Sobre todo cualquier tipo de fallas de servicio que en el fondo puede afectar tu relación con ese cliente e incluso yo eh, comentábamos fuera, cierto, uh -huh. que, que eh, por ejemplo a mí me ocurrió una falla de servicio muy grande con la banca y me cambié. O sea, eh, a pesar de que era bastante engorroso el uh -huh. hecho de que eh, tener que terminar una relación contractual con una compañía eh, fue, esto es lo que se llaman las fallas catastróficas, ya, es cuando de verdad te afecta de tal forma eh, emocionalmente, sí. no solamente desde el punto de vista funcional, y eh, te, te afecta emocionalmente que termine, decides terminar la relación eh, con ese proveedor de servicios. Porque antes probablemente hubo varias frustraciones, una porque el servicio no fue prestado, pero dos porque te demoraste en solucionarme, lo que yo creo que eso es lo que muchas sí, veces... Sí, súper bien, se de hecho eso tiene un nombre académicamente, se llama la zona de tolerancia, es decir, claro. ¿cuántas veces estoy dispuesto es a tolerar una falla? Sí. Exactamente, eh, de hecho eh, existe ahí un vacío grande, porque en el fondo... Eh, cómo Podemos determinar que un cliente es tan fiel que pueden haber 5, 6, 7 fallas de servicio, y yo las voy a perdonar, sí. eh, versus que voy a tener otra serie uh -huh. de fallas de servicio que no estoy dispuesta a perdonar. Entonces, sí. eso se puede investigar, se pueden establecer uh -huh. estas zonas de tolerancia a través del análisis de datos. Por eso es tan importante el marketing analytics, porque de, de esta forma podemos entender uh -huh. eh, qué es lo que está pasando en la caja negra del consumidor, que tanto <laughs> habla Kotler, digamos, qué es lo que está pasando en. Uh -huh este cerebro, en el fondo para, para poder determinar cuál es esta zona de tolerancia y que las compañías puedan en el fondo eh, tratar de, como se dice coloquialmente, ponerse el parche antes de Exacto. la herida y tratar de, eh, de hacer un marketing mucho más proactivo que reactivo. Claro. Adelantarse, otra Adelantarse. palabra que siempre está presente y que es bien clave. Y en sí. ese sentido, eh, Marcela, porque hablamos de cómo responderle al cliente, de cómo hacer más eficiente tal vez las lógicas internas, cómo automatizar. ¿Pero qué pasa con los trabajadores cuando tal vez son reticentes? ¿Cómo se genera también ese clima de disposición a incorporar la transformación digital dentro de las empresas? Bueno, acá para que cambie la empresa tienen que cambiar las personas. O sea, y acá la base es la cultura. Y creo que acá es, es como yo a cambiar este mindset que tiene mm. toda esta mirada de transformación en esto que hablábamos antes de una lógica mucho más colaborativa. Eh, mucho más de trabajo en conjunto versus este tema que era mucho antes más jerárquico, más individual. Eh, y por otro lado, cómo son todos parte, tanto desde esta atracción de talento que Eduardo comentaba, que el mercado es súper activo y por lo tanto que hay desafíos gigantes en atraer y en retener talento, y también en cómo somos capaces de formar a los colaboradores, entregarle, disminuir esas brechas, eh, que vayan siendo parte también de la transformación, de manera en que todos vivamos esta transformación. Y acá también hay componentes súper potentes de la cultura, en el caso nuestro, por ejemplo, la diversidad. Cuando nosotros hablamos que nuestros clientes son diversos, eh, nosotros también tenemos que ser diversos y eso implica diversidad de género, eh, de ideas, de manera de pensar, que favorece la innovación, que ayuda también a que veamos las cosas de manera distinta, seamos más disruptivos y, por lo tanto, cómo vamos generando un ambiente también de confianza, de respeto. Eh, y de diversidad que va a favorecer también esta transformación. Yo creo que acá el desafío eh, es ese: es cómo logramos ser parte, cómo logramos encantar, cómo logramos generar el compromiso eh, en los colaboradores también, en esta experiencia perfecta del cliente también adentro, en eh, la experiencia de los colaboradores de manera tal. Eh, de que todos vivamos por este cliente, eh, que es el que finalmente tiene que ser nuestro desafío para que esté contento, comprometido eh, y no tenga estas frustraciones que lo lleven a mirar para el lado en un entorno súper cambiante eh, y con muchísima competencia, tanto mm. en el caso nuestro de la banca tradicional, de las fintechs, etcétera, Y cómo logramos en el fondo que estén afuera contentos y que creo que la primera cara es la nuestra. O sea, yo creo que más allá de toda la transformación, somos personas. Y por lo tanto, por mucha tecnología que haya, por mucha digitalización, por mucha agilidad, están las personas al centro. Y por lo tanto, ahí es como logramos que todos seamos parte. Claro, y es un tremendo desafío generar ese clima interno. Y no ver esto como una amenaza, claro. Como que me van a reemplazar finalmente. Exactamente. Exactamente. Que es lo que ha rondado siempre cuando la tecnología ha estado eh, de alguna manera incidiendo en el hombre. Pero, yo quiero llevarlos también a soñar en un minuto y a pensar cómo las organizaciones están viviendo esta transformación, eh, lo están haciendo bien, qué oportunidades, qué aprendizajes hay. Así que Gonzalo, sí. partamos contigo, que nos cuentes. Sí, yo creo que eh, yo diría que en Chile en general a las empresas grandes yo las veo bien, las veo un poco como decía Eduardo, Marcela, eh, hay mucho capital humano muy bien formado en Chile. Eh, muchas las personas con las que yo converso, incluso mucha gente que se va a estudiar afuera. También en Chile se da esto de que viene mucha gente muy bien calificada a nivel latinoamericano que, que prefiere vivir en, en, en las empresas chilenas a trabajar acá. Entonces yo diría que transformación digital en, a nivel de grande empresa es, es de primer mundo. Digamos. Eso ¿Y eso lo, tiene que ver lo con que los recursos? Ve. Claro, son empresas que tienen más recursos, son empresas que están bien conectadas, son gente que, que hizo posgrado en Estados Unidos, entonces sigue conectado con sus, pares, sus colegas en Estados Unidos, sabe cuáles son las últimas tendencias, qué tecnologías están viniendo, mm. qué, qué tendencia en inteligencia artificial, en transformación digital, se lee en las últimas revistas de administración y tendencia tecnológica. Claro. Entonces, están conectados con lo que está pasando en el primer mundo con las antenas bien parada, digamos, y están en esa comunidad global. Eso es lo que diría yo a nivel de empresas grandes. Eh, en, en, cuando uno ya sale, sale de ese mundo, ahí se nota como, una, mm. como un, una, un retraso, digamos, eh, que, que yo creo que se debe en parte también porque, como lo decías tú, tienen menos recursos, ya no están, no, no llegan esos profesionales que están tan como oh, sobrecalificados, digámoslo así. Eh, y hay que hacer ahí una diferencia también entre lo que es asimilación de tecnología mm. y, y su uso en el, en el, en el sistema productivo. Eso sería asimilación. Lo otro que se llama adopción es cómo usarla. Yo veo que las empresas eh, pyme o mediana adoptan mucha tecnología, usan muchas sí. redes sociales, eh, eh, interactúan por, por WhatsApp, etcétera, etcétera pero todavía les falta esa, esa, esa transición hacia usarla en el sistema productivo. Por ejemplo, uh -huh. usar todas estas redes sociales para comunicarse de mejor forma con los clientes, hacer eh, campañas de marketing digital efectiva, tener presencia omnicanal para todos los tipos de clientes, como mencionaba Carolina, eh, usar WhatsApp o todas esas redes sociales que también se ocupan para coordinar trabajo. Uh -huh. eh, más que para... También sirve la parte social, obviamente, pero para coordinar trabajo también se pueden usar, para estar más, más rápido, más atento. Eh, entonces esa parte como de asimilación en vez de adopción mm. se empieza a perder un poco a, a medida que, que uno va pasando a empresas que no son tan grandes. Y yo creo que ahí un poco, quizás lo discutieron en el primer panel, eh, entra fuerte que obviamente que son empresas que tienen menos recursos, tienen sí. menos posibilidad de tener capital, eh, capital humano más avanzado, entra en toda la ayuda del Estado, yo debería mm. ir. Ahí es donde el Estado debería poner énfasis en cómo eh, facilitar que ese, ese sector de la economía también se mueva rápido, porque no va a tener ese, ese contacto directo como lo tienen las empresas grandes. Claro, interesante, que su subsidio o esa alianza público-privada también haga ahí un énfasis en lo digital. Claro. Perfecto. Eh, Carolina, también, ¿cómo lo ves eh, a partir de un poco de la experiencia y cómo se está dando en nuestro país, en particular el área en el que tú trabajas, la transformación digital? A ver. Eh, me, me voy a contar un poco de lo que lo que dice Gonzalo en el sentido de que las empresas grandes han las multinacionales en general han entendido y han adoptado dentro del ADN de la compañía esta filosofía de viaje del cliente mm. han entendido la omnicanalidad de los negocios y por lo tanto es mucho más común yo eh, reviso misiones visiones de grandes compañías y estas misiones y visiones de grandes compañías establecen claramente que se busca mejorar la experiencia del servicio omnicanal. por lo tanto han entendido eh, el mensaje. Ahora, el, el problema que puede ocurrir ahí es que eh, se pierdan en ese mensaje. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿En qué? Eh, tenemos que tratar siempre, eh, ya lo comenté anteriormente, la, eh, las preferencias y la conducta del consumidor se va moviendo muy rápido. Sabemos que los ciclos de vida de los productos, y tú también lo mencionaste, Marcela, los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, principalmente los productos tecnológicos, los modelos de negocios que son disruptivos, modelos de negocios digitales. Por lo tanto, es súper importante entender ya cómo este consumidor... Eh, se transforma en este ecosistema, ya entender eh, que vamos a tener segmentos que van a ser eh, nativos digitales, que es mucho más fácil que adopten mo estos modelos de negocio más disruptivos, versus que vamos a tener otros segmentos que no, y por lo tanto tenemos que entender que existen distintos tipos eh, de, eh, como muy bien decías tú, de, de cómo adoptamos esta tecnología y vamos a tener gente que es más resistente. Por lo tanto, tenemos que entender esa resistencia, tenemos que tratar de transformarla en adopción, ya, y podemos, eh, vamos a tener segmentos que van a adoptar pero tardíamente. Ahí tenemos cómo el, eh, la pandemia hizo que, que muchos eh, segmentos que adoptaban tardíamente la banca en línea, la banca mobile, por ejemplo, eh, que ustedes son testigos de eso, eh, la tuvieron que adoptar, ya, eh, por ejemplo, mi mamá eh, no es capaz de hacer una transferencia eh, bancaria, eh, bancaria uh -huh. ya, pero sí eh, otros tipos, eh, por ejemplo, ella ve contenido en YouTube, le gusta seguir claro. a ciertos, a ciertos, por ejemplo, a, a ciertos YouTubers que le interesan, entonces ahí eh, se familiariza con ciertas tecnologías, ciertos modelos, pero no se familiariza con otros y a, a esos que son más resistentes, que tienen un distinto grado de resistencia y que pueden, por ejemplo, adoptar más tardíamente ayudarlos y por tanto entender al consumidor en este ecosistema. Tenemos otro caso eh, que a mí me ha interesado también eh, tratar de estudiarlo, por ejemplo, los medidores eléctricos inteligentes. ¿ya? Eh, la, eh, también es una tecnología, ¿cierto?, que los hogares tienen que aceptar, ahora es voluntario, tienen que aceptar si sí, tener un medidor eléctrico inteligente y, y existe una resistencia a este tipo de tecnología, por ejemplo. Entonces, tratar de entender por qué y la comunicación de marketing va a ser. Clave en ese momento, porque en el fondo lo, eh, eh, aquí la, la hipótesis es que comunicar los beneficios de la tecnología puede generar un cambio en la conducta del consumidor. Y por lo tanto, si yo comunico los beneficios de, en, el, en el ejemplo que estaba dando de, de eh, cómo tú vas a poder, eh, eh, por ejemplo, manejar más inteligentemente el consumo eléctrico en tu casa, eh, etcétera, eh, tú comunicas estos beneficios, puedes tratar de transformar, ¿cierto?, esta resistencia mm. en una adopción. Perfecto. Eso principalmente. Qué bien, qué interesante. Y Marcela, ¿tu reflexión final también en torno al tema? La transformación es con las personas. Y yo creo que acá el desafío es cómo logramos que todos sean parte, que todos tengan cabida en esto que hablábamos, que no es que sea tecnología versus personas, claro. sino que cómo hacerlo. Eh, cómo tenemos estos ambientes diversos que permitan en el fondo favorecer la innovación, favorecer los avances. Eh, y el desafío también está probablemente en tener, eh, en el caso nuestro, una mirada completa eh, de transformación, no en esto que en algún minuto son ciertas áreas mm. que son como las tocas con la varita mágica de la transformación y que todo el resto de las organizaciones... Son más tradicionales, acá no. Nosotros buscamos que el banco entero esté en esta transformación, trabaje de manera ágil, eh, trabaje de manera colaborativa porque creemos que es la manera en que todos somos parte y logramos avanzar muchísimo más rápido. Esto de tener como una unidad eh, de transformación medio separado, todo creemos que que genera más diferencias adentro que es difícil de movilizar o sea, no puedes hacer nosotros. diferencias no digitalizar ciertas áreas y otras dejarlas un poco atrás sí y además que creemos que ¿no? al final acá como decía Carolina los clientes son distintos eh, mm. pero en esta mirada de transformación en esta mirada sirve para todos eh, entonces en ese sentido es cómo avanzamos juntos eh, y mm. cómo todos son parte entonces yo creo que acá nuestro desafío va más en esa línea también perfecto bueno y para ir también cerrando Eduardo eh, Tú nos has contado, pero también un poco el día a día. Eh, ¿Cuál es tu proyección? Eh, ¿Qué cosas sientes tú que se podrían aprender ya de esos errores? ¿Cuánto nos falta? Esto, esto, yo creo que es un tema súper importante que comentamos aquí de errores con clientes y todo. Y los clientes son tolerantes al error. Mm. En general, no somos. nosotros somos clientes. Y e interactuamos con empresas en todos los sectores, también con bancos, con todo. Y los clientes en general son tolerantes, no son tolerantes muchas veces con la forma como nosotros tratamos los errores de los clientes. Y, y vemos ahí, y tú comentabas de las empresas grandes que están eh, eh, mucho más aceleradas en la transformación, que yo coincido totalmente, comenté desde el inicio igual, y, pero creo que un error que no podemos cometer es que, además de, obviamente tenemos las ventajas de, de la capacidad de inversión, de, de más recursos humanos, más recursos todo ahí para para hacer la transformación, pero tenemos también una, una situación muchas veces de, de, de comodidad, de conforto, porque estamos uh -huh. ahí ya establecidos en algunos sector, somos incumbentes, algunas cosas, entonces las grandes empresas tienen esta amenaza, tienen este tema de que no se puede caer en la arrogancia de creer que, bueno, yo soy dominante, yo tengo que transformar más despacio, más devagar, más lento, porque y no. Entonces la, tenemos que muchas veces hacer, encontrar este equilibrio, este balance entre una mentalidad más eh, disruptiva, de una fintech, pero aprovechando mucho las capacidades y las, las fortalezas que tenemos. O sea, como que el ego que... también de la empresa no... Esta, 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 es, la, esta es la ecuación sí. compleja, ¿no? Y aquí hablamos de un montón de cosas que están todas conectadas. Hablamos de gente, hablamos de tecnología, sí. hablamos de cómo tratamos con los clientes, de cómo entendemos a los clientes. Entonces, no es una transformación de una área, no es una transformación de tecnología, es un, y no es una digitalización de áreas, también comentaba esto. Esto es la digitalización antigua, o sea, con búsqueda de eficiencia es mucho más una transformación full, corporativa y de la forma de pensar, de la forma de tratar a los clientes, de la forma de tratar un error de un cliente. Y, y, y esto es mucho más amplio do que, do que una simple digitalización. Y este error que no podemos caer como grandes organizaciones de tener la arrogancia de pensar que, que estamos establecidos, porque la velocidad de los cambios son gigantescos. Así es, y que de repente cuando sentimos que lo estamos haciendo súper bien, hay algo que nos desafía nuevamente y de eso se trata, ¿no? De ese aprendizaje constante. Les quiero agradecer a todos la posibilidad de conversar. Eh, qué importante porque hablamos de lo macro, ¿no? De lo que significa la transformación digital, pero cómo también la aplican en cada una de las áreas en las cuales ustedes están. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por gracias, la bueno, y para ir ya despidiéndonos, para ir un poco cerrando, volvemos a darle el paso a nuestro dueño de casa, que nos ha invitado durante todo este día a reflexionar, así que eh, tenemos nuevamente a Juan Carlos para la, las palabras finales, el cierre. Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta nueva versión del Seminario Internacional de la Universidad Católica con MIT. Y son muchos los mensajes que nos deja este encuentro, por lo que quisiera agradecer a los expositores. Comenzar agradeciendo al profesor Abel Sánchez de MIT por su magnífica exposición sobre transformación digital y también a todos quienes nos enviaron sus preguntas para la exposición del profesor. Agradecer también a María Concepción de Monteverde, a María Pía Abequeque y a los profesores Marco Sepúlveda y Julio Pertusé, quienes nos comentaron acerca de transformación digital en la web 3.0 y Metaverso a Marcela Jiménez y a Eduardo Neves, y a los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Carolina Martínez y Gonzalo Valdés, que se refirieron a transformación digital en Chile, y a Viviana Encina por haber conducido el seminario. Los invito a acercarse a nuestro Departamento de Ingeniería Industrial, para que juntos busquemos espacios de colaboración para apoyar el crecimiento y modernización de la gestión tanto en Chile como en Latinoamérica. En nuestro departamento encontrarán extraordinarios alumnos de pregrado y posgrado y un grupo de más de 20 académicas y académicos expertos en diversas áreas de la gestión, todos con doctorados en las mejores universidades del mundo. Una reflexión para finalizar. Los cambios son continuos, todo cambia cada segundo. Por eso como universidad y departamento les hacemos una invitación a estar actualizados. No nos dejemos estar, no dejemos de tener hambre por saber, por planificar y por hacer las cosas mejor, independiente de las circunstancias que estemos enfrentando. Confíen en nosotros y ayúdennos aportando esa visión particular que cada uno y cada una de ustedes tiene de la sociedad. Muchas gracias, que tengan un muy buen día y Dios quiera que podamos reunirnos en la próxima versión de este seminario internacional UC. Juan Carlos, gracias por abrir este espacio, la discusión, lo importante que es la academia, no, la formación de estos nuevos profesionales que tienen tremendo desafíos. Hay cosas que nos quedaron dando vuelta, adaptabilidad, sí. pero sobre todo el complemento entre lo humano y lo digital, que yo siento que es algo que de alguna manera se repitió, que lo planteó desde un principio Abel, pero que estuvo presente en cada uno de los temas que hablamos. ¿Cómo lo ves? Exactamente, sí, no, el, el, el componente humano es fundamental. Al final, todo el cambio tecnológico está centrado ...en las personas, en los seres humanos... ...y lo que queremos hacer desde la ingeniería... ...obviamente es hacer un aporte... A ...hacer de este mundo... ...un mundo mejor. Así es... ...y el metaverso... ...internet 3.0... ...fueron parte de los conceptos que hablamos... ...que parecen tan lejanos... ...pero no nos damos cuenta... ...y son parte de nuestro día a día. Absolutamente... ...absolutamente... ...y está impactando mucho... ...nuestra... ...nuestra vida... ...la forma de interactuar entre nosotros... ...la forma de acceder ¿no es cierto?... ...a... Eh, la educación eh, las cosas que necesitamos para nuestra vida y eso sí además también lo felicito porque tuvimos muchas mujeres que eso también es algo destacable sí. que están haciendo como universidad sí, también como universidad como comunidad estamos poniendo mucho énfasis ¿no es cierto en aumentar eh, en la presencia femenina en nuestras sí. alumnas en nuestras académicas que es algo que sin duda la diversidad la diversidad de género es algo que aporta mucho a la creatividad y al aporte que podemos hacer al país. Perfecto. Gracias Juan Carlos, ha sido un gusto entonces. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos vos. durante toda esta mañana. Que estén muy bien, espero hayan disfrutado de toda esta conversación y discusión en torno a temas tan importantes. Que estén muy bien, buen día.